Hola a todos, bienvenidos al stream. Perdón por la tardanza. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos los seguidores entre el stream anterior y este, que son Freddy la guión bajo la chance o la chance y Tato Chemes. Muchísimas gracias. Vaisops, hola. Al fin no te puedo estar otra vez en un live. Sí. Me alegra verte de nuevo. ¿Cómo has estado? Y Frey6, hola, ¿cómo están? Espero que listos y emocionados por el stream de hoy. Como podrán ver en el título, que espero haberlo actualizado, sí. Hoy vamos a ver conceptos básicos de programación para el desarrollo de videojuegos. Porque he visto que mucha gente lleno de tareas. Justo con eso vamos a empezar el stream de hoy, pero no lo quiero adelantar, lo vemos un poquito más adelante, Vaisops. Bueno, como les decía, he visto como miedo en gente como muy creativa que tiene el potencial de hacer grandes programas, grandes aplicaciones y videojuegos, pero digamos que tienen el conocimiento de diseño de niveles. De crear las historias, de crear a los personajes, a las tramas que quieren crear. Incluso los conocimientos de matemáticas necesarios para crear un videojuego, porque pues no es mucho, no es ciencia de cohetes. Pero está siempre ese miedo a la programación. Y es importante. Pero como ya han visto en los dos streams anteriores de Unity, nunca usamos código más que hasta el final, unas pequeñas líneas. De hecho, déjenlo preparado y lo muestro para quien sea su primer stream sobre Unity. Vamos a... Aquí está mi Unity Hub. Y nuestro juego es este test stream. Paso a compartirles exclusivamente Unity. Denme un segundo. Ahí está. Y como pueden ver, todo lo estuvimos haciendo aquí en la interfaz gráfica. Aquí están todas nuestras carpetitas con nuestro audio, nuestra escena, que es esta de aquí. Ahorita pasamos a esta parte. Nuestros sprites. Aquí están todas las poses de nuestro personaje. La cámara principal. Nuestro personaje, y aquí modificamos todo lo que caracteriza al personaje, el suelo en el que se está parando, que de hecho aún no le hemos dado una textura, podemos hacer eso después, pero bueno, esto de aquí es un suelo invisible en donde va a caer y se va a parar, la interfaz, ¿y qué tiene nuestra interfaz? No sé cuándo lo abrí, qué moví para cambiar esto de lugar. Pero tenemos como parte del canvas. Aquí está el canvas. Una interfaz que va a estar siguiendo a nuestro personaje. Que calcula las vidas que le quedan y va a estarlo siguiendo con la cámara y demás cosas, ¿no? Tenemos ya todo eso. Voy a bajar un poquito el volumen. Moxrey, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Y pues esto que tenemos de aquí, casi todo esto es sin código. De hecho, esto estaba bien. Vamos a regresarlo. Ahí está. Ahora sí. Todo esto hasta aquí lo hicimos sin código. Si recuerdo bien, las únicas líneas de código que hemos usado es para que el personaje camine y salte. Vamos a ver. Nuestro personaje es este de aquí.
Y sí, esta es la única línea de código que nosotros escribimos para darle su velocidad y demás cosas al personaje, ¿no? Como ven, ya lo hice más rápido. Toda la música, todas las texturas y demás no implicarán código. Pero no voy a fingir que no lo usamos. Voy a volver a compartir todo el escritorio y abramos esto de aquí. De nuevo, para quien sea su primer stream. Esta parte de código sí la escribimos nosotros. Dijimos, vamos a crear una variable flotante pública, se llama velocidad. Y la velocidad de personaje. Todo esto ya venía por default. Es una variable que nos dice qué hace este script, que si queremos que haga algo justo cuando iniciamos el programa. De hecho, aquí dice antes del primer frame, justo antes de que empiece el juego, podemos decirle que haga cosas aquí. Y una vez por frame, o sea que si el juego corre a 60 cuadros, todo lo que esté aquí adentro lo va a estar haciendo 60 veces. Cada segundo. Porque estamos corriendo el juego a 60 cuadros por segundo. Eso está en esta función de aquí que se llama void of date. ¿Qué hace? Detecta si nosotros nos movemos en el eje X o en el eje Y, horizontal o vertical, como quieran verlo. Y la ventaja de trabajar así, de nuevo, para más detalles pueden ver los streams anteriores, es que esta manera de trabajar nos permite que el juego ya funcione con lo que sea. Podemos conectarle un control, podemos usar las flechitas del teclado, podemos usar WASD, todo se vale. Bueno, tenemos aquí dos variables que detectan esto de aquí y creamos un vector que se llame posición y es igual a. Vámonos a ver a Ferris, porque de nuevo Ferris es el que tiene este script que nosotros creamos. Aquí está, movimiento personaje. Tiene un componente llamado transform que tiene su posición, ¿no? ¿Dónde está él en el juego? Y lo único que estamos haciendo es que nuestro vector posición en el eje X va a ser donde estaba en este momento más lo que nosotros lo movimos a la velocidad a la que le dijimos que se mueva y en el eje Y, en el eje vertical, de nuevo, en donde estaba antes, por eso es el más igual, más el movimiento que nosotros le hayamos dado a la velocidad que dijimos. Y simplemente este nuevo vector que creamos llamado posición va a ser igual al vector que ya existía, ¿no? Que era la posición en donde estaba el personaje. Cada 60 segundos de la posición en la que está, va a ver si lo movimos y si sí, se mueve. Y como pueden ver, voy a correrlo. Esta es la posición en la que está. Y se mueve. ¿Es Sharp? Ah, sí, Hito Hito Kiri. Y justo ese es el tema del stream de hoy. C Sharp. Vamos a aprender a usar C Sharp desde cero. Vamos a ver qué son variables y sus tipos de datos. Los tipos y cómo usarlos en C Sharp. Vamos a ver funciones y vamos a ver condicionales. O sea, no puede ser otra cosa. Ah, no. Muy buena pregunta. Paso a compartir el escritorio. Mira, aquí estamos en la carpeta que creamos de scripts. Prácticamente Unity, cuando creas un nuevo proyecto, crea esta carpeta que se llama Assets. Y por default viene nada más con la escena. ¿Qué es una escena? Es una de estas cosas que ves aquí. Es una cámara y nosotros ya le agregamos personajes, suelo y demás. Pero es un espacio infinito en donde tú puedes trabajar e ir agregando una interfaz con el como el canvas y demás. Tú agregas lo que tú quieras a tu escena. Ya todos los demás assets que vayamos a usar, nosotros los creamos. Puedes crear una nueva carpeta y nosotros creamos esta que se llama audio. Y aquí está la música que estamos usando.
una carpeta llamada Sprites. Y aquí está nuestra hoja de poses, de sprites de nuestro personaje. Y aquí están todas sus poses. Y también nosotros creamos una carpeta llamada Scripts. Aquí está movimiento, como pueden ver, es en C Sharp. Si un proyecto termina con punto CS, es de C Sharp. Y cuando le damos clic derecho aquí y nos vamos a crear, ve qué opciones nos da. Nos da cosas para crear sprites 2D, para crear shaders, cosas de prueba, de jugabilidad, definiciones, texto, escenas, escenas ya hechas, prefabricados, mixer de audio, mil cosas. Pero de scripts nos dice, ¿quieres crear un script en C Sharp? Y ya. Ese es el límite de opciones en Unity. Unity usa C Sharp. De nuevo, hay diferentes engines y diferentes engines usan diferentes lenguajes. Por ejemplo, Unreal Engine usa C++. Vamos a ver si en algún punto de aquí lo dice. Vámonos a la sección de aprender. Y debe decir con código. Tiene una opción de trabajar con blueprints, que es no usar código. Pero en algún momento, para un proyecto ya complejo, algo que si quieran publicar, un juego pues bien hecho, necesitan un poquito de C++. De la misma manera en Unity, como ven, llegamos súper lejos sin usar C Sharp, pero al momento de querer trabajar código, es necesario. ¿Cómo es en Unreal? Ahorita no lo tengo descargado. Pero claro, podemos descargar Unreal y se los muestro en algún otro stream. Nada más que pues esto sí es algo más. Pues son programas más pesados, ¿no? Pero pues vamos a ver la sección de aprender. Primera hora en Unreal, vamos a ver qué nos dice. Ok. No sé si esto lo pueda compartir por stream porque pues no sé qué tan libre sea. Entonces, vámonos tal vez a la sección de C++. Y es lo mismo. Pues capturas en Google Imágenes. Pero van a ver que es muy parecido. Una vez que entienden un engine, ya pueden trabajar en muchos otros sin ningún problema. Si se fijan, es más o menos lo mismo. Aquí está el mundo, que podrían verlo como las escenas. Aquí están todos los materiales con los que van a estar trabajando. Se llama aquí este visualizador o browser de contenido. Y también aquí organizan todas las cosas que van a estar usando. Y como aquí está el inspector, que cuando escogemos un componente nos da, bueno, más bien, escogemos un objeto de nuestra escena, nos da todos los componentes de ese objeto. En Unreal Engine es más o menos lo mismo. Voy a ver si puedo, sin problemas. Aquí está, detalles. Y vean, transform con localización en lugar de posición, rotación y escala. Animación. A mesh, materiales. De la misma manera aquí estamos trabajando. ¿Dónde se puede ver con qué material está trabajando esto? ¿Con qué material? A mask y demás. No son muy diferentes. Si entienden uno, se entiende el otro. Sí, es muy similar. Síguele con el cangrejo. Quiero ver cómo cambia lo de las imágenes. Ah, hijito, hijito, Kiri, te lo voy a deber. Porque hoy sí no planeé nada para ya hacer las animaciones. Pero vamos a ver así como una introducción chiquita a eso. ¿Cómo no? Aquí en ventanas vamos a activar la de animaciones. Hay dos, animación y animator.
¿Cuáles son las diferencias? Animaciones para crear una animación para nuestro personaje. Digamos la animación de lanzar un Hadouken en Street Fighter. Y el Animator es para las transiciones entre animaciones. De, no sé, una posición estándar de combate, de estar quieto, pasar a lanzar el Hadouken y una vez que termina, volver a pasar a la normal. Para eso son estas dos opciones. Abro la herramienta rápido, nada más para mostrárselos un momento. Es súper sencillo. Nada más le damos los objetos y aquí vamos, como quien dice, pegando la transición. Déjenme sprites Hadouken. Ah, por alguna razón están con Mega Man. Tal vez esta sea una mejor opción. Entonces simplemente todos los movimientos que va haciendo para llegar a lanzar el Hadouken los agregas aquí y tú dices en cuánto tiempo quieres que esté cada uno. Y es así de fácil tener una animación. Y vamos a ver el otro, el Animator. Todo esto es en ventanas. Para abrir otras ventanas, aparte de inspector, escenas, juego, jerarquía, proyecto, consola y todo eso que ya tenemos. Vámonos al Animator. Y este es más o menos lo mismo. Aquí todavía no tenemos animaciones, pero las tenemos. Y con cablecitos, nada más los conectamos. Decimos, esta va después de esta. Y cuando termina esta, ahora es esto. En otras palabras, no sé, cuando Mario brinque, pues activas la animación de estar quieto a brincar. Y cuando termine de brincar, nos pasamos a la animación de que está cayendo. Y cuando termina de caer, nos pasamos a la animación de que está ya quieto en el suelo, ¿no? Eso no se los puedo mostrar ahorita porque, vean, solo tengo cuatro poses. Y pues no se va a ver bien ninguna transición entre estas. Usualmente hay que ser como más detallado y no sé, detener la manita así a que la baje. Aquí hay que hacer como, no sé, mínimo unas cuatro, yo creo, transiciones para que se vea fluido. Pero no te preocupes. Sí vamos a cubrir todo sobre animación en un próximo stream. Es como editar un video. Sí, en un timelapse. Sí, exactamente. Es igual editar un video. Y pues a diferencia de, por ejemplo, los scripts que tenemos que bajar a un programa externo. O para hacer las texturas, ¿no? Por ejemplo, que necesitamos Inkscape o Blender para modelos 3D o demás. Pues Unity sí tiene un muy buen animador, un muy buen manejador de las versiones y lo pueden hacer aquí mismo, sin ningún problema. Pero bueno, la intención del stream de hoy va a ser... abrí esto, pero no lo estoy compartiendo todo. Todo este código que ven aquí, hacer que haga sentido. Y pues si les parece, vamos a empezar a entender conceptos básicos de programación. Lo primero que les quiero mostrar va a ser justo esto que vimos aquí. ¿Qué son las variables? Ah, por cierto, para esto que estoy usando aquí, es otro programa fuera de Unity, como les decía. Voy a cerrar todo esto que ya no nos interesa. Ahí está. Que se llama Visual Studio Code. Si de verdad es su primera vez programando, piensen en esto como un bloc de notas que acomoda por colorcitos todo el código para que sea más fácil de leer y de entender. Sí, pero es un lugar en donde escribir código y ya nada más.
Bien podríamos haber usado literalmente un bloc de notas o cualquier otra aplicación que ustedes quieran. El punto es que Unity sí no tiene ninguna herramienta para escribir sus scripts. Esto sí lo tienen que hacer por su cuenta. Y pues vamos a hacerlo. Primero, los scripts deben estar pegados a algo. Como este que tenemos aquí, que lo hicimos un componente de Ferris. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar otro cangrejito. ¿Cuál se ve como aprender a programar? Este. Aquí tenemos a Ferris 2. Y vamos a... De nuevo, Ferris 1 hace muchas cosas ya. Tiene su sprite, que Ferris 2 también. Tiene su posición, que Ferris 2 también. Pero el 1 tiene un cuerpo para interactuar con nuestro juego. Tiene una caja de colisión para chocar con otras cajas, como por ejemplo el suelo que tenemos aquí, y que no se nos caiga al infinito. Tiene música, que de hecho en este momento voy a apagar momentáneamente para que no suene durante este stream. Y tiene el script que le hicimos del movimiento del personaje. Todo eso hace a Ferris 1. ¿Qué es Ferris 2? Bueno, ahorita es prácticamente una imagen, ¿no? Está pegado en algún lugar de nuestro juego. Y pues tiene un sprite, que es esto. Existe porque es esto de aquí. Pero ahorita es una imagen. Ni siquiera es un cuerpo en el juego o algo así. Pero para el stream de hoy esto nos va a bastar. ¿Qué necesitamos? Vamos a ir a scripts. Y vamos a crear un nuevo script y se va a llamar Aprendiendo Programar. De Aprendiendo a Programar. Y como para que el script funcione, debe estar en algún lugar de nuestro juego. Vamos a dárselo a Ferris 2. Lo arrastramos como un componente. Y ya, lo que hagamos en Aprendiendo a Programar, pues es parte de Ferris 2 y va a correr en nuestro juego. No sé si esto que quedó claro. Con el SDK de C Sharp pasta. Sí, Vaisops. Gracias por mencionarlo. Sí, la primera vez que lo instale, que instalen en Visual Studio Code, hay dos cosas que tienen que hacer. Uno. En Unity, en este proyecto en el que estén trabajando, se van a editar. Y vamos a irnos a preferencias. De aquí se van a ir a esta sección de aquí, herramientas externas. Y Unity sabe que no tiene una herramienta para los scripts, ¿no? Entonces, la primera opción es, ¿a cuál va a ser tu editor de scripts externos? Y aquí escogen Visual Studio Code o lo que ustedes quieran. Y ya lo cerramos. Y ahora, cuando le den doble clic y lo abran, la primera vez les va a salir un mensaje, así como a mí me dice, oye, ¿no quieres todas las herramientas de .NET? Yo no las quiero, entonces solo le voy a dar cerrar. A ustedes les va a salir uno que si quieren la extensión de C Sharp, díganle que sí. Y ya con eso la hacen, no necesitan nada más. Yo ya la tengo instalada. Aquí me voy a ir a la sección de extensiones. Aquí están mis extensiones instaladas. Y como pueden ver, todas las demás las uso para otras cosas. No tienen que ver nada con Unity. Solo esta de aquí, C Sharp. Si no lo tienen, si no les da el aviso de que si lo quieren instalar, pues ustedes mismos vayan a extensiones. Aquí buscan C y la tecla gato, se pronuncia C Sharp. Lo encuentran y le dan en instalar. Y ya, es todo lo que necesitan. Muchísimas gracias por mencionarlo, Vaisops. Y bueno, si no hay ninguna duda hasta este momento, vamos a aprender a usar C Sharp. Ahora, lo que vamos a hacer van a ser como ejemplos de programación. Entonces,
Voy a hacer nada más que se impriman, pues, al inicio, justo antes de correr el juego, ¿no? El resto del juego no me va a importar en este stream en específico. Son como conocimientos básicos que a lo largo de que estén haciendo su juego podrían necesitar, o más bien estoy casi seguro que van a necesitar, que van a surgir. Primera cosa, ¿qué son estas dos líneas de aquí? Estas dos son diagonales para marcar comentarios. ¿Qué es un comentario? Algo que no es parte de nuestro código. Aquí podemos escribir lo que querramos y nunca nos va a dar un error, porque esto no es parte de nuestro programa, ¿sí? No es como parte del lenguaje de programación. Nada de lo que hagamos aquí afecta al código negativamente. ¿Para qué quieren comentarios? Para poner notas sobre su propio código que crean que se les puede olvidar en algún momento que consideren importantes. Por ejemplo, en Unity ya vienen dos notas por default muy útiles. Dice, todo lo que pongas en esta función, bueno, no está tan bien explicado, pero start es llamado antes de que se actualice el primer frame. En otras palabras, todo lo que escribamos aquí corre antes del juego. Todo esto lo hace antes de que empiece el juego. Y aquí hay otra nota. Nuestra función update se llama una vez por frame. Lo que decíamos hace un momento, si el juego lo corremos a 60 cuadros, todo esto de aquí lo va a estar haciendo 60 veces cada segundo. Porque son 60 cuadros por segundo. Esas ya son notas. Pero ustedes pueden agregar lo que quieran. En este caso, vamos a ponerle un título a lo que vamos a hacer. Variables. Tipos de datos. Y ya podemos empezar a escribir con el título que acabamos de poner. La única otra nota que considero importante es este otro comentario de aquí, diagonal asterisco. Esto de aquí se va a volver un comentario de muchos renglones. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pongan asterisco diagonal. Y a partir de aquí, como pueden ver, cambio de color. Esto ya es código. Esto sí ya importa. Entonces, diagonal, diagonal, para escribir comentarios de un renglón. Esto de aquí ya es código. Diagonal, asterisco. Un comentario grandote de varios renglones. Asterisco, diagonal. Y de vuelta ya están en su código. Esos son los comentarios. No es nada complicado. Ahora, aparte de start y update, hay otro que alterna entre cuadros, creo. Sí, hay muchas otras opciones que puedes usar. Por ejemplo, aunque ahora ya es un estándar trabajar en un engine de esta manera, y ya la gente sabe lidiar con ello, sí hubo muchos problemas de, por ejemplo, cuando estaban pasando juegos de Xbox 360 a Xbox One o de Play 3 a PlayStation 4, que les hacían un remaster, porque tenían todo aquí, ¿no? Y hacían las llamadas cada 30 segundos. Y digamos que hacían malas prácticas como, vieron aquí, voy a volver a poner rápido nuestro primer código, como la velocidad la marcamos afuera para no arruinar nuestro juego. Bueno, había gente que vinculaba la velocidad con los cuadros, ¿no? Escribiendo esta parte aquí. ¿Y qué pasaba con esto? Que si el juego corría a cierta velocidad, digamos un juego de carreras, e ibas a 120 kilómetros por hora, en Play 3 corriendo el juego a 30 cuadros, en Play 4 el juego corre a 60 cuadros, y entonces ahora todos los autos iban a 240 kilómetros por hora, ¿no? Y se podía hacer un desastre. Entonces sí, aparte de estos hay algunas funciones que puedes hacer que no dependan de nada, que no vayan a estar dependiendo de nuestros cuadros, como esta de aquí, o justo al inicio del juego, como esta de aquí. E incluso hoy vamos a hacer nuestras propias funciones, así como estas. Pero sí, tal como dices, Moxtrace, hay muchas opciones más. Estas son como las dos que nos da Unity por default.
Y ahora sí, que esto sigue completamente vacío desde que empezamos a trabajar. Por cierto, nada más para mencionar rápido todo lo demás. Estas son las librerías que está usando. Digamos que aún no hemos escrito nada. ¿Cómo sabe esta hoja de código qué es start, qué es update, qué es mono behavior y demás? Bueno, es porque ya viene con unas librerías. Ya viene con código que escribió la gente de Unity. Y no nos estorba aquí. Nos dice, en algún lugar están estos archivos con código. Búscalos y vamos a usar eso. Y ya gracias a esto podemos usar start y update así nada más. De nuevo, pues la computadora no es inteligente, no sabe que start significa el inicio o que update significa cada vez que se actualicen los cuadros. Eso lo sabe gracias a código que escribió la gente de Unity que está en estas librerías de acá. Ya de aquí creamos una clase, ya veremos qué es una clase más adelante. Se llama Aprendiendo a Programar y usa pues opciones de Unity, que de nuevo es para poder estar trabajando con esto de aquí. Y ahora sí, vamos a estar trabajando en Start. Vamos ahora sí con nuestras variables. Variables y tipos de dato. Ahora, la idea de esto sí es programación desde cero. Así que si surge cualquier duda o pregunta, por favor, si no duden en ponerlo en el chat. Aquí la idea es cubrir programación desde no sé absolutamente nada, nunca he programado en mi vida, así que no se contengan. Cualquier cosa que no quede clara, por favor, pónganla en el chat. Emacs Trace, Awake Destroy, si había más. Sí, vamos a verlo rápido si quieres. Escritorio. Cuando trabajamos con scripts en Unity, hay varios funciones de evento especial que podemos usar. Ah, miren. Esto está muy interesante. Existe otra función llamada Awake. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que Awake se llama incluso antes que First. Si quieren hacer algo incluso antes del primer cuadro de su juego, pueden usar Awake. Y a diferencia de Start, Awake se va a usar incluso si el componente del script está deshabilitado. Ahorita no puedo pensar en un uso para eso, si ustedes sí los leo. Pero prácticamente dice esto de aquí. Que así como ahorita a Ferris 1 le apagué la música para que. Le voy a quitar el mute. Sí debería sonar. Pero le apagué el componente de música, ¿no? Entonces voy a correrlo. Y no hay música. Lo que dice esto es que incluso si apago un script y digo que no lo voy a usar. Sí haría la parte de la función. Voy a ponerlo aquí antes para que sea claro. Void awake. Esto está súper interesante y si se les ocurre un caso de uso, pues por favor pónganlo. Porque uno pensaría que si lo apagas es porque no lo quieres. ¿Por qué lo apagarían? Y que sí ignore todo lo demás, pero que sí haga lo que esté adentro de ese awake. Y aquí están. ¿Son todas las funciones? ¿O son solo algunos ejemplos? Sí, es como llama algunos eventos. Awake, que ya vimos. Cuando se habilite. Start. Supongo que esto va a ser como awake, pero solo si sí está. Sí, sí está prendida la palomita. Fixed update, update, late update, on display, on destroy. Tal vez manejo de errores. Sí, tal vez. No lo había pensado. Podría ser útil.
Pero bueno, ahorita vamos a trabajar en start. ¿Qué es una variable? Es algo que contiene, como ya dice el resto del título, un dato. Tiene un nombre, es de cierto tipo, y esa variable contiene algún dato de ese tipo, del tipo de la variable. Si esto suena complicado, en cuanto lo empezamos a ver, va a ser muy fácil, no se preocupen. Por ejemplo, vamos a crear una variable entera. En programación, en la mayoría de los lenguajes, se pone como int, de integer. ¿Qué significa esto? Que va a ser una variable que tenga algún valor del reino de los enteros. ¿Cuál es ese reino? Bueno, son todos los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta donde el tipo de entero que use este lenguaje de programación aguante. ¿Sí? Por ejemplo, un entero de 8 bits aguanta hasta el número 256, creo. Un entero de 16 bits aguanta mucho más, de 32 mucho más, de 64 mucho más, así. Pero este es el reino de los enteros. Y de la misma manera también es menos 1, menos 2, menos 3. Esto de aquí son los números enteros o números del reino de los enteros. Pero ¿qué decíamos de las variables? Decimos de qué tipo son y decimos cómo se llaman. Por ejemplo, vida. Porque estamos pensando en juegos, ¿no? Entonces va a ser la variable que mida la vida de nuestro personaje. Entonces es una variable de tipo entero. Se llama vida nuestra variable. Y recuerden que tiene que ser igual a algo. Ponemos el signo igual y ponemos, por ejemplo, pues lo más clásico, ¿no? 100. Punto y coma. Y esto es una variable de tipo entero en programación. De hecho, esto que vemos aquí funciona en casi todos los lenguajes. Específicamente funciona en C Sharp. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Igual solo les estoy compartiendo Visual Studio Code para poder tener aquí el chat al lado, así que yo los leo en caso de que salga cualquier pregunta. Ahora, ¿qué pasa? Que esto de aquí, como vimos, es del reino de los enteros. ¿Qué pasa si queremos que nuestra vida baje con puntos decimales, ¿no? Que podría bajar a... Bueno, no, la vida usualmente sí baja así de golpe, pero no sé, un medidor de velocidad, por ejemplo, como lo hicimos en nuestro juego para manejar el cangrejito. ¿Qué pasa si queremos que sea 100.3? Pues ahorita Visual Studio no me lo quiere marcar, pero esto debería dar un error. Voy a correrlo para mostrarles cómo no funciona. Vamos a correrlo. Y aquí está nuestro error. Si se fijan, el juego no puede correr. Y nos dice... Todos los errores deben ser arreglados antes de... ¿Cuál es el error? Que estamos trabajando con enteros y usamos tipo doble. Ya nos spoileó qué es lo que sigue. Nos dice, oye, tú me dijiste que era un número del reino de los enteros. Me dijiste que podía ser 1, 2, 3. Así, pero 100.3. O más bien, pues 99.3. Pues yo no sé trabajar con eso. Pues de hecho, supongo que esto es el error que nos marca. Aquí que todo se ponga en rojo en cuanto ponemos el punto. Para decirnos, hey, esto está mal. Este tipo de variable, una variable entera, solo puede trabajar con enteros. Para lo demás, existe algo llamado doble. ¿Qué son números dobles? Números con punto decimal. Como decíamos, para calcular la velocidad de nuestro personaje, vamos a usar una variable doble. Y va a ser igual a
5.38. Punto y coma. Vamos a correr esto de aquí y ahora sí no debería marcarnos ningún error. ¿Qué diferencia hay entre doble y float? Muy buena pregunta, Biceps. Dame un segundito y lo cubrimos. No pudiste haber hecho una mejor pregunta porque esto es súper importante en Unity. Como pueden ver, ya no nos soltó ningún error, el juego está corriendo. ¿Qué hicimos ahorita? Nada. Recuerden, en este stream no vamos a estar modificando nuestro juego. Estamos modificando a Ferris 2, que es este cangrejito de aquí, este segundo cangrejo, que no hace nada. Pero está corriendo nuestro código, así que si algo sale mal, el cangrejito lo debería notar y nuestro código no debería correr. Ahorita sí corre, todo está bien. Y vamos a responder la maravillosa pregunta de Biceps de cuál es la diferencia entre double y float. ¿Por qué? Porque incluso en... Vamos a nuestros scripts. El script que hicimos el otro stream. Y justo para velocidad no usamos double, usamos otro tipo de variable llamado flotante. No se pueden llamar igual porque cuando trabajáramos más adelante en el código, nuestro código podría confundirse así. ¿De a qué velocidad te refieres? ¿A esta variable de aquí o a esta otra que vamos a crear? Entonces, vamos a usar números flotantes para calcular el mana en nuestro juego. Y vamos a decir que es igual a 100.0. ¿Sí? Sí va a trabajar con decimales, pero en este momento pues está llena. Ya de aquí se va a bajar a 99.9, 99.8 y demás. ¿Cuál es la diferencia entre dobles y flotantes? Gracias por esa pregunta, Biceps. Bien. Los dos son para calcular o más bien para usar números con punto decimal. Pero el default de C Sharp, que Unity usa C Sharp, pero Unity no inventó C Sharp. C Sharp lo inventó Microsoft. Fue desarrollado y estandarizado por Microsoft. El default es doble. ¿Cuál es el problema de usar dobles? Que los dobles son, ¿recuerdan cuando les dije que un int, un número entero de 8 bits, podía llegar, creo que les dije que hasta 256 y ya 257 soltaría un error? Pues con flotantes y dobles son lo mismo. Un flotante puede calcular hasta cierto número de puntos decimales antes de fallar. Y un doble sí suele aguantar mucho más. Un doble, tal vez esta cantidad de decimales, sí la pueda trabajar y diga sí, no hay problema. Y un flotante diga, no, esto es un error. Yo aguantaba como hasta aquí. Ya si me agregas más decimales, doy error. No puedo calcular cosas tan complejas. Pero, ¿qué pasa? Por eso, en C Sharp, doble es el default. Porque es mejor, ¿no? Aguanta más. Deberíamos usar este. Pero al hacer cálculos complejos, más complejos, es mucho más pesado y pide muchos más recursos. Doble es de 64 bits y float es solo de 32 bits. Entonces, para crear videojuegos, que el punto es que estén bien optimizados, que corran bien, que se vean lo mejor posible en, no sé, en un Switch, que no es una consola tan potente o algo así. Lo ideal es siempre usar float. ¿Sí? Siempre que puedan, usen float. ¿Cuál es la única desventaja de float? Bueno, que esto de aquí nos debería dar un error. Voy a correrlo. Vamos a la consola. Y vamos a ver dónde está el error. Me dice, estás trabajando con doble.
con dobles y me dijiste que eran float. ¿Por qué? Porque, de nuevo, solo en C Sharp, cuando estén trabajando con floats, hay que agregarle una F al número. Guardamos. Se está guardando el cambio que le hicimos al script, lo está recargando. Corremos. Y ahora sí corre sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre doble y float? Doble es más poderoso, pero pide más recursos. Para videojuegos, lo ideal es usar float. Pero, como doble es el default en C Sharp, cuando queramos trabajar con floats, hay que agregarle una F al final al número. Y eso es todo. No sé si hay alguna pregunta al respecto o si quedó claro. Vamos a dejarle aquí una nota. No recomendado en videojuegos. ¿Sí? Y estas son las dos maneras de trabajar con puntos decimales. ¿Para qué querrían trabajar puntos decimales en un juego? Ya vimos. Para calcular la velocidad de un personaje, llevar la cuenta del maná si queremos que baje, digamos, con un medidor como mucho más exacto que de uno en uno, que puedas trabajando en porcentajes y demás. Parece que no hay ninguna duda, así que podemos continuar. Otro tipo de dato es... sí, vamos a cubrir este... No, primero este, me gusta más. El tipo de dato booleano. ¿Qué es una variable booleana? Bueno, es una variable que o es o no es. ¿Para qué querríamos esto en nuestro juego? Para ver si nuestro jugador está muerto. Por ejemplo, a menos que estén haciendo un juego tipo Dark Souls, donde su personaje puede estar medio muerto y eso cambie cosas en el juego, pues en casi cualquier otro tipo de juego está muerto. Sí. O no. Y sé que puede parecer muchos conceptos, pero ya de aquí en adelante son así de fáciles. Una variable booleana, si es, es igual a true, o no es. Son las únicas dos opciones. Eso es una variable booleana. ¿Qué otro tipo de variable hay? Una que no creo que utilicen mucho en un videojuego, pero vamos a cubrirlas todas. ¿Qué más da una más? Son los caracteres. ¿Qué es un carácter? Pues es igual a... vamos a llamarlo A. Ese es el nombre de nuestro carácter. De nuestra variable más bien. ¿Y a qué es igual? Podemos poner entre comillas simples un valor. 1. No, perdón. Sí, sería el número 1, pero no lo quiero volver más complejo. Podría ser A, podría ser A mayúscula, podría ser un signo de admiración, podría ser un emoji. Pues un carácter nada más, ¿sí? 1. Entre comillas simples y ya. Ah, Moxtrace, los strings. Sí, vamos a cubrir justo los strings. Muchísimas gracias. ¿Qué son los strings? Perdón, lo marcamos nada más como string. Y vamos a hacer que sea nombre. Su nombre es nombre, esto está un poco complejo, más bien nombre personaje. Y nuestro personaje se va a llamar Chat, en su honor. Y si se fijan, la estructura es la misma. Una cadena de texto, como se llama, es igual a y texto. La única diferencia es que cuando estén trabajando con cadenas de texto más complejas, se usan dobles comillas. Cuando es un solo carácter, se usan comillas simples.
Eso significa que este de aquí no puede ser igual a A. Sí, sí puede. Y esto va a funcionar. Vamos a verlo así, guardamos y corremos. No nos debería dar ningún error. Todos estos que ven aquí que son warnings, no son ningún error. El juego sí corre. Esto de aquí es una advertencia que nos dice, oye, no estás usando tus variables para absolutamente nada. Estás cree y cree cosas. Miren, el juego sí corre. Creaste vida, creaste velocidad, maná, muerto, char, nombre, personaje, y no los usas para nada en tu juego. Es eso, son advertencias. El juego, como pueden ver, sí corrió. ¿Para qué querrían usar un carácter entonces en lugar? Más bien, ¿para qué quieren esto si ya tienen esto? Que pues puede tener desde un carácter hasta los que ustedes quieran. Bueno, igual que para qué mejor hay que usar siempre float en lugar de double. Para ahorrar recursos. Si es una variable que es una letra, no usen un tipo de variable, un tipo de dato que pueda tener una cantidad de letras infinitas. Si van a usar una letra, usen la variable para una sola letra y es mucho más chiquita, mucho más sencilla, mucho menos pesada para la computadora, para la consola o el celular en el que corran el juego. Si van a usar más de una letra, como es el 100% de los casos con un margen de error, usen string, tal como se ve aquí. Así que muchas gracias, MockTrace. Y si no me equivoco, ya cubrimos todos los tipos de dato que podría necesitar en C. Ya de aquí solo nos queda. Uy. Los punteros. Esto es algo lo que quiero tocar al final del stream, solo para los más interesados. Es algo que probablemente no usen, pero si aprenden a usar, pueden optimizar su juego muchísimo. Yo amo los punteros. Facilitan la vida muchísimo una vez que se entiendan. Pero como este es un stream desde cero y no quiero complicarles la vida desde ahorita, si sí los pueden entender en unos 20 minutos fácil ya al 100%. Pero no quiero complicar todo ahorita. Vamos a tocarlo al final del stream. Solo que es un tipo de dato que apunta a una dirección de memoria de otro tipo de dato. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a llamarlo. No se pueden llamar igual, yo mismo les dije eso. Es un puntero a la vida. Que esto de aquí es igual a una flechita que está apuntando a la dirección de memoria de vida. ¿Qué significa esto? Que esto lo único que hace es apuntar a donde guardamos este 100. Va a decir, ah, sí, vida está guardado aquí, en esta parte de la computadora. Puntero vida, como dice su nombre de puntero, apúntame ahí. De nuevo, al final del stream, quiero abarcar un poco más eso. ¿Y para qué nos va a servir? Compirata, no te preocupes. Bienvenido. Muchísimas gracias por el follow. Y llegas muy temprano, no te apures. Podemos alcanzar a hacer un repaso rápido. Apenas esta parte que ves es lo que llevamos de este stream. Solo hemos estado aprendiendo variables de programación. Así que no te apures, lo repasamos súper rápido. ¿Qué son variables? Todo esto de aquí lo hizo Unity por default. Ahorita que hagamos otro script en Unity, ya lo verás. Nosotros escribimos esto de aquí. Escribimos un comentario. Estos comentarios son notas para nosotros, no es parte del código. Y el tema que vimos son variables y tipos de dato. ¿Qué es una variable? Es algo que es de cierto tipo.
tiene un nombre y es igual a un valor. Y el valor tiene que ser del mismo tipo del que es la variable. Por ejemplo, creamos una variable. Es de números enteros, int. ¿Cuáles son los números del reino de los enteros? 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. De la misma manera, 0, menos 1. Menos 2, menos 3. Todo esto son números del reino de los enteros. Entonces, esto lo pensamos en Unity, por ejemplo, en un juego para un medidor de vida, ¿no? Que empieza en 100 y lo podemos ir bajando a 99, a 98 y demás. ¿Qué otro tipo de variable vimos? Vimos los double, que lo usamos aquí, por ejemplo, para calcular la velocidad de nuestro personaje. Y como eso es algo que queremos que se sienta perfecto, que tenemos que tunear, esto sí lo podemos hacer con puntos decimales. 5.33, no sé, podríamos haberle dado el valor que queramos, ¿no? 98.257 y demás. Eso es un valor double. Los enteros no trabajan decimales, los double sí. Pero como puedes ver, aquí pusimos una nota: no recomendado en videojuegos. Porque aunque este es el default en C Sharp, que es el lenguaje de programación que usa Unity, lo recomendado para Unity es usar este otro tipo de dato para puntos decimales que se llama flotante. Muchísimas gracias a Bisops por preguntar la diferencia. La diferencia entre un double y un flotante es que este es mucho más potente, es mucho más poderoso. Puede calcular, no sé, decimales mucho más complejos como este. Mientras que este de aquí, si le decimos que nos calcule 100 punto esto de aquí, lo más probable es que nos arroje un error, que nos diga, oye, no puedo con cosas tan complejas. ¿Por qué entonces se recomienda que usemos flotante? Porque al no hacer cosas tan complejas es menos pesado. Así que si quieres que tu juego de celulares corra en celulares de gama baja, si quieres que tu juego de consolas corra en Switch, si quieres que tu juego de PC corra en tostadoras, lo ideal sería que usaras float, variables de tipo flotante. ¿Qué pasa? Que como no son el default en C Sharp, que es el lenguaje de programación que usa Unity, al final hay que agregarles una F, pero a veces es la única diferencia. ¿Sí? Si no le pones una F al final, el código te da un error. Fuera de eso, no cambia nada. Existen variables de tipo booleano, que decíamos que a menos que estés creando un juego tipo Dark Souls, algún medidor para ver si estás muerto, son simplemente dos cosas, ¿no? Falso, el jugador no está muerto. O true, si está muerto. Y para eso usaríamos una variable de tipo booleano. Una variable booleana o sí es, como vemos aquí, o no es. Y es todo. Son así de sencillas. Vimos las variables de tipo carácter. Que vamos a cambiarle el nombre a letra. Me gusta más. Estas casi nunca se van a usar en un juego. Porque nada más pueden ser una letra. O más bien, un tipo de dato. Pueden ser una minúscula, una mayúscula, una W, un emoji, un signo de admiración. Solo un carácter. Si agregamos dos, esto ya nos va a dar un error y nuestro juego ya no va a correr. Cuando querramos usar más de una letra, que de nuevo es siempre, casi siempre, vamos a usar este otro tipo de variable, otro tipo de dato que se llama string. Es una línea de texto. De nuevo, se llama como nosotros querramos y es igual a, y en lugar de comillas simples, usamos comillas dobles. Es todo. Entonces, ¿esto para qué existe? Bueno, por la misma razón que existen flotantes y dobles. Si por alguna razón para tu juego necesitas una letra, lo ideal sería usar este que es más chiquito, más sencillo y va a gastar menos recursos.
Pero de nuevo, este caso en un juego, no me imagino cuándo podría presentarse. Lo ideal es que estén usando string. Y si no hay ninguna duda hasta el momento, felicidades, ya entiendes todos los tipos de datos en programación. La diferencia es la cantidad de números, si me equivoco. Perfecto, por ejemplo, las palabras muerto, maná, ¿cómo las toma el juego? ¿Las tienes que declarar en algún momento? Muy buena pregunta. Esto de aquí, ahorita todavía no significa nada para el juego. Ya existe en nuestro juego, pero a nuestro juego le vale. De hecho, comparto todo el escritorio, vamos a correr. Aquí me va a decir, está recargando el script. Que por cierto, para que el script funcione, bueno, ahorita tocamos en eso. Ya desde aquí me avisa, fíjate. Oye, un montón de warnings. Vida, velocidad, maná, muerto, letra, nombre del personaje. Muy bonitas todas esas variables que creaste. Aquí están y van a funcionar y todo. Pero no las estás usando para nada. El juego igual corre. Si le doy correr, aquí va a correr sin ningún problema. ¿Sí? Lo que hemos hecho hasta ahorita funciona. Pero no hemos hecho nada con eso. Para mostrarte un ejemplo rápido en el que sí, en el stream anterior hicimos otro script como estos, pero en lugar de para... Ahorita estamos trabajando, voy a mostrarte mi escena con este personajito de aquí. Y este personajito de aquí, que creamos hace poquito, no tiene nada. Tiene un lugar en nuestro juego, aquí existe. De hecho, lo voy a poner afuera para que no afee el juego. Pero existe. Ah, tiene posición, escala, es una imagen. Aquí está su sprite, ya el sprite cargado. Y tiene el script en el que estamos trabajando ahorita, que es un script que creamos llamado Aprendiendo a Programar. Aquí está, Aprendiendo a Programar, y es en el que hemos estado trabajando. Pero este otro cangrejito de aquí, Ferris 1, es mucho más complejo porque en los dos streams anteriores ya le hicimos cosas. También tiene un lugar en el juego. También tiene un sprite. Ah, tiene un cuerpo. O sea que él sí existe. Esto es una imagen y ya. Él ya existe en nuestro juego. Ya tiene un cuerpo. Tiene una caja de colisión. Que significa que va a interactuar con otros objetos en el juego. Como este piso que creamos también. De hecho, aquí se ve en verde su caja, la caja de colisión del piso. Y la caja de colisión de nuestro personaje. Van a interactuar entre sí. Tiene música, que ahorita la apagamos. Pero puedo encenderla ahorita para el ejemplo. Y tiene este otro script que creamos en otra ocasión. Que es movimiento personaje. Este también tiene aquí una variable. Llamada velocidad. Que ahora que ya entiendes perfectamente las variables. Y para todos en el chat. Ya queda perfectamente claro qué hicimos aquí. Una variable de tipo flotante se llama velocidad y es igual a 5 y f porque estamos trabajando con flotantes. Y aquí sí le dijimos al juego, oye, cada vez que cargue un nuevo cuadro, en otras palabras, si el juego corre a 60 cuadros por segundo, vamos a hacer esto de aquí 60 veces cada segundo. Ve si el jugador se movió en el eje horizontal. En otras palabras, que si con el control, con la palanquita nos movimos izquierda o derecha, o con la cruceta, o con las flechitas, o con WASD, si nos movimos izquierda y derecha. Ve si el jugador se movió en el eje vertical, arriba, abajo, de nuevo, con lo que sea. Ese movimiento que hizo el jugador, guárdalo en una variable flotante llamada h de horizontal y v de vertical. Créame un vector que se llama posición. Y este va a ser igual a... Vámonos aquí a Ferris 1. Tiene un componente llamado transform, que aquí tiene su posición, ¿no? Ve dónde está ahorita en el juego. Y bueno, este nuevo vector que creamos va a ser exactamente igual a esto. Digamos, va a guardar en dónde está parado nuestro personaje. Ahora, en donde esté parado, vamos a agregarle el movimiento que hizo el jugador a la velocidad que lo hizo el jugador.
Por eso, este ya el código ya lo toma. Ya estamos usando esta variable para algo. Es la única diferencia. En cuanto lo empezamos a usar para algo dentro del juego, ya el juego dice, ah, ok. Ya un Unity dice, ya sé que esto es algo, ya no te voy a dar ese error, ya lo estás usando para algo. Bueno, entonces decimos, la posición X es igual a en donde estaba parado antes, por eso es el más igual, más lo que agregó el usuario, ¿sí? El movimiento que hizo el usuario, a la velocidad que le digamos, a 5. Y la posición en Y es lo que se movió el usuario en Y, cómo movió la palanca hacia arriba, qué tanto, a la velocidad a la que decimos que se está moviendo el personaje. Y ya simplemente decimos la nueva posición del personaje, la nueva transform position, es igual a pues nuestra nueva posición que creamos aquí con estos dos. Y es gracias a esto, voy a correr el juego, que nuestro personaje se mueve. E incluso para que veas cómo la variable speed sí es algo, voy a modificarla de 5 a 50. Y ya nuestro personaje se mueve mucho más rápido. Entonces sí, antes voy a recordar apagar la música. Porque de nuevo, en todos los ejemplos que vamos a ver hoy, no vamos a estar cambiando el juego. Todos los cambios lo estamos haciendo en este cangrejito que no hace nada. Simplemente si hay un error en nuestro código, este cangrejito no va a dejar que corra. Porque, aunque está fuera de cámara, sí está en el juego, aquí está. Entonces sí, para que sí estar usando tus variables, lo único que hay que hacer para que Unity las respete es usarlas para algo. Es todo. Veo si hay alguna duda. De 10. Sí, cualquier duda o pregunta que te surja, si no dudes en preguntar. Y de nuevo, este es el tercer stream, así que si quieres ver lo de las cajas de colisión o demás, pues te invito a ver los dos streams anteriores, igual están guardados aquí en el canal. Lo primero que hicimos fue pues eso que acabas de ver, porque lo considero como lo básico para que ya pudieran crear su propio juego. Ya si podían crear su personaje, los obstáculos y estar moviendo el personaje en los obstáculos, ya podían hacer un juego de plataformas. Yo estoy aprendiendo C++, pero me sirve mucho. Sí, es la gran ventaja de C, C++, C Sharp. Tienen pequeñas diferencias, pero entender algo de uno ayuda a entender los otros dos. Yo personalmente prefiero C. Se me hace a mí el más sencillo, pero al que se le haga más sencillo C Sharp, pues aprender C Sharp le ayuda a los otros dos. Al que se le haga más sencillo C++, aprender C++ le ayuda a los otros dos. Es lo bueno. Se parecen bastante. Entonces, ¿alguna otra duda con variables antes de pasar a lo que sigue? Si no, les dejo aquí esto unos segundos, ya sea para que puedan escribir alguna pregunta que haya surgido en el chat, como si quieren tomar una captura, porque voy a borrar esto para pasar al siguiente ejemplo. Pero les doy unos segunditos. Las variables tengo bastante claras. Perfecto, me alegra muchísimo. Sí, creo que tu única duda era cómo hacer que las detectara Unity, y pues sí, no tiene mayor ciencia. Si las usas, Unity ya no te dice nada. Ahora, vamos a aprender un poquito sobre esto de aquí, sobre la consola. ¿Han visto los warning que nos ha soltado y demás? Bueno, aquí ustedes pueden escribir lo que sea. Nada más hay que decirle, oye, imprímeme.
usé print para, como pueden ver, esto es un string, como las variables que vimos hace un momento. Usé print para imprimir la consola. Por cierto, punto y coma para los que nunca han programado. La mejor manera que tengo para recordar cuándo poner un punto y coma es piensen que le están dando una orden a su computadora. Háganlo cuando ya terminan. Oye, voy a usar esta librería. Y ya, ahí termina mi orden. Oye, y voy a usar esta librería. Y ya, punto y coma. En cambio aquí, por ejemplo, oye, quiero que hagas esto cuando inicies el juego. Eso no es una orden, no le hemos dicho qué queremos que haga cuando inicie, ¿no? Por eso aquí no va un punto y coma. Imprímeme esto. Esto sí ya es una orden completa de inicio a fin, punto y coma. Pero bueno, esto ya imprime lo que ustedes quieran aquí en la terminal. Voy a guardar, vámonos para acá. En la consola, perdón. Y cuando le den correr. Aquí está, justo antes de empezar el juego me imprimió. Usé print para imprimir en la consola. ¿Para qué querrían hacer esto? Bueno, para, no sé, estarles mandando información que no quieren que le llegue al jugador, pero mientras ustedes crean el juego sí quieren estar leyendo. No sé, por ejemplo, si el jugador consigue un corazón y aumenta su vida. Ustedes nada más quieren la animación, ¿no? Del personajito levantando el corazón, que se le llenen los corazones y demás. No quieren un mensaje que diga, la variable int igual vida subió de 100 a 110. Pero mientras ustedes crean el juego, esa información es útil. Si quieren ver que todo esté funcionando bien, que no nada más visualmente se agregue el corazoncito y las animaciones y demás. Y realmente no les esté subiendo la vida del jugador. Para eso son este tipo de cosas. De, oye, esto no va a estar en el juego final. Solo quiero que en la consola me estés avisando que pasan cosas. Por lo mismo, usar print, como en cualquier otro lenguaje de programación, no se considera lo óptimo. Lo óptimo y lo que vamos a hacer en todo este, en todos estos streams sobre Unity. Va a ser esto de aquí, debug.log. En otras palabras, hazme un registro de bugueo, de pruebas de que todo esté bien. Que es mucho más claro, ¿no? Es justo lo que estamos haciendo. Me está haciendo un registro de pruebas que estoy haciendo para ver si no hay ningún error. Esto no es parte del juego final. En cambio, imprimir da la impresión de que sí va a estar en el juego final. Usé debug.log para imprimir esto. Punto y coma. Me estoy dando cuenta de que no les compartí todo para mostrarle la consola. No se ve en el juego. Es diferente a debug.log. Excelente, MoxRace. Excelente pregunta. Ah, veo que hay muchos comentarios, lo siento, me subo un poquito más. El maldito 7, hola, ¿cómo estás? Buenas, muchísimas gracias por esos cheers y bienvenido. Cualquier duda o pregunta que tengas a lo largo de este stream, aquí estamos y de nuevo, gracias. ¿Print es lo mismo que cout? Ah, sí, de hecho, olvidé que C++ usa cout. ¿Recuerdas que hablamos de las pequeñas diferencias? Bueno, pues C usa printf, C Sharp usa print y solo C++ usa cout. Pero sí, es lo mismo, es imprimir cosas en la consola y ya. Y para la pregunta de MoxRace, ¿es diferente a debuglog? No. No hay ninguna diferencia. La única diferencia que puedo ver es que esto de aquí lo consideraría una mejor práctica, ¿no? Es mucho más claro con lo que estamos haciendo. Esto se siente como parte de C Sharp.
Es así como de estoy haciendo un programa de terminal, entonces imprimo cosas en terminal. Esto se siente como parte de Unity. Estoy haciendo un registro de pruebas de debugueo, de encontrar que todo esté funcionando bien. Entonces lo que se imprime aquí no es parte del producto final. Y ahora sí, perdón, lo voy a correr. Y aquí están los dos. Usé print para imprimir en la consola. Usé debug.log para imprimir esto. Bueno, la única diferencia es la nota o el comentario, la descripción de la alerta. La descripción de la alerta. Me dice, estás usando Unity Engine, Mono Behavior para imprimir algo. Estás imprimiendo pues, un objeto. Aquí dice Unity Engine debug.log. De nuevo, lo ideal y lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estos streams va a ser este de aquí. Este es el que considero como mejor y más claro para estar programando en Unity. Si quisieran trabajar en C Sharp, exclusivamente para aplicaciones de terminal o algo así, pueden usar Print. Aquí recomiendo Debug. Vuelvo a compartir code. Ahora sí, nice. Sí, lo siento. Heltoxi, hola, bienvenido. Muchísimas gracias por el follow. Y bueno, cualquier duda que tengas, puedes por favor ponerla en el chat. Estamos viendo tipos de datos, variables. Ahorita estamos viendo cómo imprimir cosas en la consola de Unity. Que como viste cuando llegaste, son estas dos maneras de aquí. La que recomiendo es esta, pero no hace ninguna diferencia. Solo esta es más clara. Y si no hay ninguna duda con esto, creo que podemos empezar a trabajar con los tipos de datos. ¿Para qué? Pues vamos a hacer matemáticas. Pero nada de qué asustarse, nada de matemáticas complejas. Vamos a hacer como operaciones aritméticas básicas, ¿no? Vamos a crear, ya con todo lo que sabemos, una variable entera. Se llama X. Y es igual a 5. Vamos a crear otra variable entera. Se llama Y. Y es igual a 10. ¿Y para qué volvimos a ver variables enteras? Para ver que podemos hacer operaciones con nuestras variables. Vamos a crear otra variable entera. Vamos a llamarla Z. Y es igual a X más Y. Y de nuevo, punto y coma. Y esto es para demostrar que en C Sharp, en Unity, podemos hacer operaciones matemáticas. Puchito Alonso, hola, bienvenido. Hola amigo, consulta, ¿los movimientos de un personaje todavía no lo han explicado? Sí, pero no te apures, te lo puedo mostrar rápido. Igual, si quieres eso a detalle, lo hicimos en el segundo stream. Este es el tercero, es el video justo anterior aquí mismo en el canal de Twitch. Por si lo quieres a detalle, pero ahorita te lo puedo mostrar de manera rápida. Vámonos aquí a la escena. Este personaje está aquí para los ejemplos de ahorita, entonces déjalo a un lado. Es este de aquí el que queremos, Ferris 1. ¿Qué hicimos para mover el personaje? Bueno, primero le dimos un cuerpo. ¿Cómo hicimos eso? Aquí agregar componente, escribimos rigid body 2D y es todo. Un cuerpo para que esté interactuando en el resto del juego, ¿no? Le dimos una caja de colisión, que es esta que ves aquí a su alrededor. Esto está aquí para chocar con otras cajas de colisión. Como por ejemplo, creamos aquí un suelo, que no es más que una caja de colisión, como puedes ver aquí. ¿Sí? Las dos cajas de colisión, cuando se encuentran, interactúan entre sí. Si no estuviera este suelo, o Ferris no tuviera caja de colisión, caería al vacío. Es más, déjala apago. Vamos a correr el juego. Y se cae al vacío.
Sí, necesitamos que haya un suelo en el cual se pare y una cajita con la que va a interactuar con los demás objetos de nuestro juego. De la misma manera, si le apagamos, ahorita no me da la opción, pero si apagáramos el cuerpo, pues dejaría de ser parte del juego, ¿no? Se vuelve una imagen, como este de aquí. Este de aquí no es más que, pues, como un PNG y ya. Este de aquí es que le agregamos una canción a nuestro juego, no es nada importante en este momento. Y esta es la parte que preguntas. Creamos un script que se llama movimiento personaje. Simplemente aquí en la sección de proyectos creamos una carpeta con clic derecho, crear folder, llamada scripts. Y de nuevo clic derecho, crear script de C Sharp, que es justo el stream de hoy, aprender a programar en C Sharp. Y creamos uno nuevo y lo llamamos movimiento personaje. Ya lo único que hay que hacer es agarrar a Ferris, que es nuestro personaje, y agregarle un componente y le agregamos este script que nosotros creamos. Y es todo. Ya de aquí solo hay que ver qué hace nuestro script. Y justo esto fue lo que hicimos. Todo esto ya venía por default. Nosotros escribimos esto de aquí y esto de aquí. Creamos un tipo de dato flotante, lo llamamos velocidad y es igual a 5. Y creamos otras dos variables de tipo flotante para manejar movimiento horizontal y movimiento vertical. Y esto de aquí lo escribimos así para que Unity pueda trabajar con lo que sea. Ya sea que tengas conectado un control y quieras usar la palanquita, la cruceta, las flechas del teclado, WASD, esto funciona con todo. Detecta movimiento que ya ingresó el jugador en el eje horizontal. Y detecta movimiento que ha hecho el jugador en el eje vertical. De aquí creamos un vector llamado posición, que es igual a. Vámonos aquí a Ferris. A Ferris 1. Es esto: transform.posición. Es la posición en la que está nuestro personaje. Y ya que creamos este nuevo vector con la posición de nuestro personaje, ¿qué vamos a hacer? Le decimos, bueno, la posición en el eje de los X va a ser igual a la posición en la que ya estaba, en donde estaba parado ahorita nuestro personaje, más el movimiento que hizo el jugador, es esta H de aquí, en el eje horizontal, a la velocidad a la que nosotros le dijimos, en este caso 5. Y su posición en el eje de las Y va a ser igual a la posición en la que ya estaba, más el movimiento que haya hecho el jugador en el eje vertical de acuerdo a la velocidad que le dijimos. Y ya le decimos, la nueva posición de nuestro personaje es esta posición que acabamos de crear. Y te doy como unos segunditos, no sé si quieras tomarle una captura a este código de aquí. Eso es absolutamente todo para darle movimiento a un personaje. Ya de aquí me voy a Unity. Vamos a correr nuestro juego. Y como pueden ver, aquí estoy usando WASD, aquí estoy usando las flechas. Nuestro personaje ya se mueve. Y vamos a cambiarle la velocidad. Estaba en 5, vamos a cambiarla a 50. Y nuestro personaje se mueve mucho más rápido. ¿Sí? Aquí pueden ajustar la velocidad hasta que el personaje se mueva y e interactúe con su entorno tal y como quiera. De nuevo, ahorita lo hicimos súper rápido. Si lo quieres más a detalle, justo el stream anterior, el segundo stream de Unity, trató exclusivamente de esto. Si hay alguna pregunta o si tienes cualquier duda, por favor, Puchito Alonso, ponle en el chat. Voy a estar atento. Y bueno, ¿qué estábamos viendo? Que podemos hacer ecuaciones con estos valores que queremos, ¿no? Y dirán, ¿yo para qué quiero matemáticas en mi juego? Bueno, para el ejemplo que dimos de vida, para algo tan sencillo como el jugador consigue un corazón, su vida estaba en 100,
consiguió un corazón. Vida máxima. Pues ahora la nueva vida máxima va a ser igual a vida máxima más el corazón que consiguió. Vamos a imprimir aquí la vida máxima. Es. Y así funciona una cadena de texto en C Sharp. Tenemos aquí nuestra cadena de texto, cosas que ya vimos. Y se usa el mismo símbolo de más. Yo lo odio, se me hace súper confuso. Por eso prefiero C, pero eso es tema para otro día. Pero este más no significa el mismo más que aquí, ¿no? Esto es sumar números. Esto de aquí es concatenar texto. Tenemos texto y lo vamos a pegar junto a más texto. ¿Con qué lo vamos a pegar? Con la nueva vida máxima. Punto y coma. Y vamos a ver si funciona. Voy a correr el juego. Vamos aquí a ver la consola, que es donde nos va a imprimir el cambio. La vida máxima es 110. Sí, podemos estar haciendo operaciones matemáticas con nuestros valores. En C++, ¿cuál sería el debug.log? Ah, es que el debug.log no es necesariamente parte de C Sharp, con Pirata. Es más bien parte de Unity. Y Unity usa siempre C Sharp, no puede trabajar en C++. Como vimos, por ejemplo, otro engine para crear videojuegos que se llama Unreal Engine sí usa a C++. Entonces, vamos a ver si una googleada rápido me dice cómo hacer un debug log en Unreal Engine. Sí, en Unreal Engine se hace con console log. Que aquí se supone que está el ejemplo, pero no estoy viendo dónde lo está usando. Sí, Unreal Engine, que es otro engine para hacer videojuegos, no es Unity, es su propio engine, pero este usa C++ en lugar de C Sharp. Usa console.log, pero esa es la diferencia. Voy a ponerle en C++. Pero en C++, pues lo ideal es usar cout, como tú ya dijiste. De hecho, supongo que el ejemplo me va a decir que use cout. Debug method. No, aquí está hablando ya de debugger. Pero sí, mira, lo hacen con cout. Porque, de nuevo, esto de debug.log es cosa de Unity, y más específicamente Unity en C Sharp. Perfecto. Sí, va. Igual, buena pregunta. Bueno, ¿qué más podemos ver aparte de este tipo de operaciones? Bueno, vamos a volver a la sencillez de X, Y, Z. No, así está bien. Y aquí va una de las razones por las que no me gusta C Sharp. Esto se me hace súper confuso, pero por favor, quédense conmigo. Vamos a hacer este mensaje mucho más claro, para que quede 100% claro concatenar texto. Es simplemente decirle, el debug log lo que me va a imprimir va a ser vida máxima, o sea, va a imprimirme 100.
más, porque le voy a concatenar más texto. Y le voy a poner espacio más espacio. Más, porque voy a concatenar texto. Y aquí ahora sí va corazón. Y vamos a ponerle más, porque voy a concatenar texto. Es igual. Más de concatenar. Nueva vida máxima. En otras palabras, este de aquí. Sé que se ve complicado, pero ¿qué me debería imprimir? Me debería imprimir 100. Y le va a agregar más. Y le va a agregar 10. Es igual. Y le va a agregar 110, que es la suma. Vamos a ver si funciona. Guardamos. Y corremos. Vamos a consola. 100 más 10 es igual a 110. Funciona. No me gusta a mí en C Sharp. Se me hace súper complicado todo esto para simplemente decir 100 más 10 es igual a 110. Pero es la manera en que se funciona en C Sharp. Y una vez que ya le agarran el ritmo, no se vuelve tan complicado ni se confunden estos más. Y bueno, pueden hacer cualquier tipo de operación. Pueden multiplicar 100 por 10. Además voy a especificar aquí para que el texto también diga que estamos multiplicando. Voy a correr. 100 por 10 es igual a 1000. Y de la misma manera pueden hacer la operación que quieran. Pueden restar. Pueden... Bueno, aquí es solo lo visual. Aquí sí es hacer el cambio. Pueden restar, pueden dividir, lo que ustedes quieran. Esta vez lo voy a dejar en más. Y de nuevo, si quieren alguna captura o algo así, antes de pasar a lo que sigue. Ten cuidado cuando muestras la consola, no se ve en el stream. Sí, lo siento. Es que para poderlo estar leyendo en el chat, siempre pongo compartir solo esto. Denme un segundo. Aquí está. Estuve imprimiendo en consola. 100 por 10 es igual a 1000. Y de la misma manera los demás. Sí, para lo que necesiten. Simplemente lo cambiamos aquí. Y cambia aquí lo que imprime en consola. Ahorita que sí lo estoy compartiendo. Vamos a volverlo a dejar con el más. Voy a volver a correr. Y aquí está. 100 más 10 es igual a 110. Pueden hacer cualquier tipo de operación con los datos que usan. Para que no sea tan complicado, vamos a dejar esta nota de aquí como la vida máxima es igual a... Y le concatenamos la nueva vida máxima. Y esto es todo. Vamos acá. Quiero que quede muy claro concatenar, entonces nada más voy a hacer otro ejemplo rápido. Vamos a crear un string que se llame saludo 1. Y va a ser igual a hola. Un string que se llame saludo 2. Va a ser igual a chat. Y un string que se llame saludo 3 y va a ser igual a gracias por ver el stream, son las mejores. Y vamos a crear un último string que ya solo se llame saludo. Y va a ser igual a saludo 1 más saludo 2 más saludo 3 y ya. ¿Cuál es el problema de esto?
que los va a dejar pegados, ¿no? Va a decir, hola chat, gracias por así todo, todo, todas estas tres juntos. ¿Esto qué me debe de imprimir? Hola chat, gracias. Y hasta aquí un espacio, ¿no? Por así. Esto es un problema. ¿Cómo vamos a arreglarlo? Pues vamos a concatenarle aquí un espacio entre hola y chat. Y de la misma manera vamos a agregarle un espacio entre chat y gracias. Y vamos a probar nuestro código. Voy a poner debug.log e imprímeme. Saludo nada más. Punto y coma. ¿String era texto? Sí, string es una cadena de texto nada más. Vamos a ponerlo a prueba. Sí, así como int es un número entero, así como estos, string son cadenas de texto, como esta. Y de nuevo, así como pueden sumar números enteros, 100 más 10 es igual a 110, también pueden sumar o concatenar cadenas de texto. Hola más chat, más bien hola más espacio más chat más espacio más gracias por ver el stream. Ya le dije que me lo imprima, vamos a ver qué es. Le damos en correr. Aquí están las dos. La vida máxima es igual a 110. Y aquí está. Hola chat, gracias por el stream. Son los mejores. Está súper chiquito, así que espero que el bitrate de este stream alcance para que se pueda leer. Y listo. Si hasta aquí no hay ninguna duda, son expertos en variables y en operaciones básicas con esas variables y en concatenar cadenas de texto. En todo eso ya no hay nada más que saber, son expertos. Entonces, si hay cualquier duda, por favor sí pregúntenle para que ya tengan el máximo nivel en tipos de datos, ¿no? Si todo queda claro, ya no hay ninguna otra que saber de esto, ya lo saben todo. Voy a pasar a compartir solo el código, si le quieren tomar captura o algo así. Y bueno, sin más, hay que entender ahora las funciones, porque vamos, si van súper rápido y ya pues están entendiendo todo C Sharp. Ya siento que al final de este stream sí ya saben todo lo que habría que saber de programación de C Sharp para crear videojuegos. Entonces sí, ninguna duda. Va, pues sin más, ¿qué son funciones? Son estas cositas de aquí. Esto que ven que dice void, update y todo lo que hagas adentro es exactamente esto. Son un montón de instrucciones. Es una función. Funciona para algo. Le ponemos un nombre a la función y adentro está lo que hace, su función. Es así de simple, no tiene mayor ciencia. Por ejemplo, espero que hayan tomado captura. Voy a borrar lo del texto concatenado de aquí. Y vamos a crear una función. De nuevo, son como las de aquí. Void. Y vamos a decir que suma dos números. Este es el nombre de nuestra función. Aquí indicamos lo que hace. De la misma manera que void start, corre al inicio, void update, corre cada vez que se actualizan los frames.
suma dos números, ¿qué imaginen que va a ser? Pues va a sumar dos números. Y vamos a crearla. Ya voy a borrar también esto de aquí. Vamos a llamarlo... Bueno, perdón. Vamos a crear una variable flotante y vamos a llamarla... Ah, nada más. Ya es igual a 100. Vamos a crear otra variable flotante que se llame b. Y b es igual a 10. Y vamos a crear otra variable flotante que se llame c. Y c es igual a a más b. Si se fijan, es el mismo código que estaba allá arriba. Pero void, ¿qué sería? Ya que me viene sobre los números enteros. Muy buena pregunta. Void es nada más para decirle que vamos a crear una nueva función. ¿Sí? Void start lo que hace es crearme una nueva función que lo que hace es correr al inicio de mi programa. Créame una nueva función que se llama update, que lo que hace es correr cada vez que actualizo el juego. Aquí voy a crear una nueva función que se llama suma dos números. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues fácil, lo que acaban de ver aquí. Va a sumar dos números. Y va a imprimir debug.log. Y vamos a hacer que imprima la suma de a más b es igual a aquí le agregamos c. ¿Qué pasa? Que ya tenemos una función que hace esto, pero esto no está en ninguna parte en Unity, ¿no? Start, Unity ya sabe que corre al inicio. Update ya sabe que corre cada vez que se refresca un cuadro. Pues ¿cuándo vamos a querer imprimir esto? ¿En el inicio? Bueno, pues simplemente hay que decirle: oye, usa esta función que tengo aquí. Suma dos números. Y eso es todo. ¿Qué es void? Significa, pues, vacío, ¿no? Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Vamos a crear una función que no sea void. Pero ahorita, para no complicarnos la vida en cómo funciona una función, vamos a dejar en que para crear una función la llaman vacío, el nombre de nuestra función, y ya entre llaves, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer nuestro código? Ok, va a iniciar. Y justo antes de iniciar, hace lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí? Oye, haz lo que haga esta función. Ok, nos vamos a la función. Va a crearme un flotante A igual a 100. Va a crearme un flotante B igual a 10. Va a crearme un flotante C igual a 100 más 10, o sea 110. Y va a imprimir la suma de A más B es igual a 110. Y aquí voy a imprimir otro debug para que esto quede más claro. Debug.log. Ya terminó nuestra función llamada suma dos números. En otras palabras, va a hacer primero esto, o sea, todo lo que hay aquí, y va a hacer después esto. Vamos a ver si funciona. Le voy a dar en correr a nuestro juego. Que de nuevo, todo esto que estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo sobre este cangrejito. El juego no está cambiando. Solo quiero que todos los conceptos queden claros para cuando ya estemos haciendo el juego, pues, completo. Voy a pasar a compartirles todo. Y aquí lo corrimos y podemos ver que nos imprime en consola la suma de A más B es igual a 110. Ya terminó nuestra función llamada suma dos números. Entonces paso a leer si hubo alguna duda. Ex
explicas muy bien, gracias. No, muchas gracias a ti, compirata, me alegra mucho. Igual, cualquier cosa que no explique de manera clara, por favor, sí, díganmelo para corregirlo, para tratar de explicarlo de una mejor manera. Y esto de aquí es una función. ¿Para qué querríamos algo así? Ahorita lo voy a dejar con este nombre feo hasta la última función que creemos y ahí va a estar el ejemplo de para qué creemos funciones en nuestro juego. Va a ser súper útil, van a ver. Bien. Vamos a crear otra función. Otra vez void. Y la vamos a llamar exactamente igual. Esto se puede en las funciones sí. La única cosa que tienen que diferenciarse es que tienen que pedir cosas diferentes. ¿Las funciones piden cosas? Sí, lo que está entre sus paréntesis. Oye, pero ninguna de nuestras funciones tiene nada entre sus paréntesis. Bueno, eso es porque ninguna de las funciones que hemos usado hasta ahorita pide cosas. Vamos a cambiar esto. Esta función va a pedir un número flotante y lo va a llamar A. Y va a pedir otro número flotante y lo va a llamar B. ¿Cuál es la diferencia a esto de aquí? Que por cierto, ya que quedó claro que de aquí se brinca esto, hace todo lo de aquí y después sigue, ya voy a borrar esto. Pues ahora vamos a llamar a esta segunda función. Se llama igual, suma dos números, pero esta pide cosas, ¿no? Pide que le demos... un número, vamos a darle, esta vez quiero manejarme, cuando en los juegos de RPG y así, normalmente la vida está en 100 y el maná está como en 60, ¿no? Vamos a manejarnos en 60. 60 y vamos a agregarle 5. Bueno, entonces Unity ya sabe que estamos usando esto de aquí en lugar de este de aquí. ¿Por qué? Porque esta función no pide nada. Esta función pide dos números flotantes. De hecho, vamos a hacer las cosas bien. 160.0, perdón, y 5.0. Nos estaba pidiendo que le diéramos flotantes. F. Que no se nos olvide cuando trabajamos con flotantes. De hecho, aquí también. ¿Y qué está haciendo? Oye, vamos a hacer lo que esté aquí adentro. Y A ahora es igual a 60.0. Y B ahora es igual a 5.0. Nos pidió dos cosas para funcionar. Le dimos dos cosas para que funcione. ¿Cuál es la gran ventaja de esta, de trabajar de esta manera? Que ahora podemos decir nada más debug.log. Suma de A más B es igual a y pues vamos a decirle te voy a agregar algo y qué te voy a agregar pues la suma de A más B y esto de aquí. Como pueden ver, ya es algo mucho más ordenado que esto de acá. Estamos sumando dos números, pero aquí le decimos, aquí dame dos números y yo ya sé qué hacer, yo ya hago todo. No hace falta que crees una tercera variable que sea igual a la suma de los dos y no sé qué tanto. Voy a ver si hay alguna pregunta, porque esto ya es un poquito más complicado. No se ve el editor. Juraría que fue lo que puse. Ah, voy a buscar algo de tomar, en un minuto vuelvo. Pues no te preocupes, según pirata, no te perdiste de nada.
Ah, no se ve el editor, los parámetros de la función sí, pero no se ven. Ok. ¿Qué fue lo que creamos aquí? Otra función llamado suma dos números, se llama exactamente igual, pero esta de aquí, para funcionar, nos pide que le demos pues dos números. Dos valores flotantes. ¿Y qué hicimos? Bueno, que se los dimos. Vamos a usar la función suma dos números. Esta de aquí, no, la que pide dos cosas. Vamos a usar esta de acá. Y vamos a darle 60.0 y 5.0, tal como nos lo pidió. Y ahora sí. De hecho, yo para evitar problemas, si quieren, dejo compartiendo el escritorio. Porque se me han ido las cabras muchas veces en este stream. Creo que esto sí podría ser un poquito más claro. Bueno. Entonces, esta función necesita que le mandemos dos cosas. Ya la estamos usando. Y dice, oye, esperaba dos cosas. Entonces ahora A va a ser igual a 60.0 y B va a ser igual a 5.0. Bien, me mandaste dos cosas, puedo funcionar. La suma de A más B es igual a más B, como vemos aquí. Y esto debería funcionar sin ningún problema. Vamos a correrlo. Me desesperé, ahí va. Ya está. La suma de A más B es igual a 110. ¿Ok? Esta es esta función que creamos. Vamos a ver si funciona la otra. La suma de A más B es igual a 65. Funciona. Entonces, vamos a hacer que esto quede muy claro con dos notas, si les parece bien. Que se van a llamar. Función que no espera parámetros. Sí, como todas las demás que hemos hecho hasta ahorita, como start, esta nueva, como update. Ninguna de estas funciones esperaba parámetros, no tiene nada ahí adentro. Mientras que esta fu otra función de acá, función que espera dos parámetros. Dice, oye, para funcionar yo necesito dos números flotantes. Se los damos y ya trabaja con ellos. Y como podíamos ver, este código es como mucho más claro. De nuevo, veo el chat por si tienen alguna pregunta. Parece que no. Igual cualquier duda que vaya surgiendo, yo los leo. Ahora sí, perdón, perdón por la tardanza, Gompirata, pero vamos a ver tu duda. ¿Qué es esto de aquí de Void? Bueno. Así como este no pide parámetros y este sí pide parámetros, pues ¿qué pasa? Denme un segundito. Tengo que revisar algo. Listo. Que hay funciones que dan valores de regreso, que dan parámetros, podría ser una manera de verlo. Técnicamente no, dan valores. Pero así como este pide cosas para funcionar, hay algunos que nos dan cosas de regreso. Vamos a crear una función que haga esto. Ahora, ¿recuerdan que se llamaba void? Bueno, es porque cuando termina, todo esto se va al vacío. Todo lo que pasó aquí deja de existir. Se llama void porque lo que nos da de regreso es vacío, es nada. Vamos a crear una función que nos dé de regreso un número flotante. Regresa número.
¿Y qué hace? Pues nos va a regresar. Return. La suma de 28 más 32. ¿Y cómo funcionan este tipo de, bueno, valga la redundancia, de funciones? Bueno, nada más hay que decirle. Aquí en nuestro código principal vamos a crear una variable flotante. Se va a llamar suma. ¿Y a qué va a ser igual? Pues a lo que nos regrese, nuestra función regresa un número. Y ahora, pues solo hay que imprimirla, ¿no? Debug.log. La suma es. Y le concatenamos sum, que es esta variable que creamos. Vamos a hacer un repaso rápido. Nuestra función empieza, esto no nos importa, no nos importa. Vamos a crear una variable de tipo flotante que se llama suma. ¿A cuánto es igual? A lo que nuestra función, que sí regresa cosas, nos regrese. Vamos a ver la función. Nuestra función, que sí regresa cosas, regresa un número flotante. ¿Qué va a regresar? Lo que dé 28 más 32. Y vamos a correrlo. Corremos el código. Y aquí dice, la suma es 60. Pues funcionó. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahora? Porque después de todo esto, sé que pudo parecer mucho y cansado, pero es hora de ver para qué sirve todo esto. Bueno, pues vamos a crear una nueva función que nos va a regresar. Vamos a trabajar en enteros. Se va a llamar corazón encontrado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mezclar estas dos funciones que creamos. Una función que espera dos parámetros y una función que regresa un valor. Esto que vamos a crear aquí, esta nueva función. Función que espera dos parámetros y regresa un valor. ¿Qué es lo que va a esperar? Va a esperar una variable de tipo entero que se va a llamar vida y otra variable de tipo entero que se llame corazón. Y creo que ya pueden hacerse una idea para dónde va. ¿Y qué nos va a regresar? Nos va a regresar vida más corazón. ¿Y qué va a ser nuestro código? Bueno, vida. Vamos a crear una variable entera que se llame vida máxima. Y esto va a ser igual a corazón encontrado. Y nos pide dos valores, ¿no? Más bien. Sí.
entera que se llame corazón, va a ser igual a 10. Y esta función nos pide que le mandemos dos cosas, ¿no? Dos números enteros. Pues vamos a mandarle justo vida. Y vamos a mandarle corazón, que son números enteros. ¿Qué hace este código de aquí? Bueno, tenemos la vida de nuestro personaje, tenemos corazón, y vamos a llamar a esta función cada vez que en el juego encontremos un corazón. ¿Y qué va a hacer esto? La vida máxima es y pueden decir, ah, qué flojera hacer todo esto. Hace ratito lo hicimos de manera súper simple. La gran ventaja de esto es que ahora cada vez que en su juego, digamos que están haciendo líneas y líneas de código de su juego súper complejo, larguísimo, de 80 horas, cada vez que el jugador encuentre un corazón, lo único que hay que hacer es esto. Y listo. Le va a estar aumentando la vida. De hecho, no hace falta que se llame vida máxima. Con vida está bien. Así creo. En caso de cualquier error, ahorita reviso. Vamos a correr. Creo que todo está bien. Corremos. Y aquí está, la vida máxima es 110. La vida máxima es 120. Sí, sí funciona. Y ya está. Como pueden ver, ya aquí está nuestra función, que hace algo cada vez que el jugador encuentre un corazón. Entonces, cada vez que el jugador encuentre un corazón en el juego, nada más hay que decirle, bueno, ahora la vida es igual a corazón encontrado. Y solito. Ya el juego hace todo por nosotros. Dice, ah, ok, encontré un corazón, los corazones valen 10. Entonces, ¿cuánto tenía de vida? Aquí tenía 110. Ahora va a tener 120. Y ya, hace todo por ustedes. Supónete si tienes void y cualquier nombre, ¿funcionaría lo del regreso? No, pero muy, muy buena pregunta. Vamos a hacerlo. De nuevo, void. Se llama así las funciones void, porque una vez que se acaban, todo eso se borra. De hecho, aquí en este juego, en void start, hicimos todo esto de aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Una vez que esto ya pasó, ya... Es más, vamos a correrlo. Pasa todo lo que estaba en void start, ya se murió. Ya void start no existe, todo lo de ahí desapareció para siempre, por eso se llama void. Porque va al vacío. Ahorita estamos en void run, void update, perdón. ¿Qué es lo que sí pasa cada vez que estamos corriendo el cada segundo? Y de hecho, ese es de tipo void porque cada segundo se borra y vuelve a empezar. Se borra todo y vuelve a empezar. Por eso son tipo void. Porque no mandan nada de regreso. Una vez que se acabaron, se acabó. Uno de estos se llaman float. Porque lo que manda mandar de regreso es un float. Si este se llama int, porque lo que manda de regreso es un int. Si le digo que mande de regreso un void, ¿qué va a pasar? Ya, ya desde aquí salieron los errores. No puedo convertir void a int. Le estamos diciendo, eres un vacío sin fondo que se va a acabar. Por cierto, regrésame este número entero. Vida más corazón. Los dos son enteros. Va a ser un número entero de regreso, ¿no? Y te dice Unity, no lo puedo mandar de regreso porque me dijiste que borrara todo, que nada de aquí importaba. Tiene que ser entero. ¿Por qué?
porque lo que estamos mandando de regreso son enteras. Espero haya quedado claro. Y yo lo sé, yo lo sé. Esto fue mucho, fue tardado, fue largo. La buena noticia es que ya son expertos en funciones. Estas funciones súper complejas con las que empezamos Unity, Void Start y Void Update, que no entendíamos ni qué eran, ahora ya no son nada. Ya no solo entendemos por qué se llaman Void, ya también entendemos que no regresa nada, por eso sus paréntesis están vacíos. Ya sabemos crear nuestras propias funciones. Funciones que no esperan parámetros. Funciones que esperan parámetros, en este caso dos. Funciones que regresan un valor. Funciones que esperan dos parámetros y regresan un valor. Ya son completos expertos en funciones. No sé, ¿alguna duda, pregunta? Ah, Amarok-W, muchísimas gracias por el follow. De la misma manera, si tienes cualquier duda o pregunta respecto a todo esto, por favor, yo estoy leyendo el chat. De hecho, ya aquí les dejo un segundo esto, si le quieren tomar captura. De aquí lo bajo, lo mismo. Y voy a pasar a borrar esto. De hecho, no, lo quiero dejar. Voy a crear otro script mejor. ¿Todo esto quedó claro? Bueno, ya de aquí solo les comparto hasta dónde se compartió. Funciones que esperan dos parámetros. El resto del código y ahorita lo cerramos. Parece que no. No hay ninguna pregunta. Esto es revoltoso. Si hay alguna pregunta, no se contengan. Yo lo sé. Si no hay ninguna pregunta, pues felicidades. Ya entienden perfectamente las funciones en Unity y en C Sharp. Buenas noches y todo bien. Ah, me alegra. Muchísimas gracias. Y pues pasemos a lo último. Me veo tentado a dejarlo aquí porque como es un gran logro que ya todos los valores y funciones queden claros, pero quiero dejarlos listos para ya poder hacer su juego sin ninguna duda. La explicación que diste fue muy clara. Muchísimas gracias. Voy a cerrar esto de aquí. De nuevo no lo borro, igual y luego se los comparto mejor. Y vamos a crear un nuevo script. Y también voy a pegarlo en este segundo cangrejito que es. Solo lo usamos para pegarle cosas. Vamos a crear un nuevo script de C Sharp. De nuevo, ¿por qué estamos aprendiendo C Sharp? Porque es el único lenguaje de programación que habla Unity. Y vamos a aprender condicionales. Se llama condicionales. Sé que está súper chiquito y no sé si se alcanza a distinguir en el stream. Y para que esto funcione en nuestro código, pues hay que pegárselo a algo. Vamos a pegárselo a este pobre cangrejito. Ya aquí tiene nuestro script de aprendiendo a programar. Vamos a también pegarle el script de condicionales. Aquí está. Y listo. De hecho, vamos a apagar el de aprendiendo a programar por ahora, ¿no? No queremos que. Voy a correrlo. Que nos siga imprimiendo en consola todo lo que acabamos de aprender. Todo esto de aquí. Ya voy a decirle. Ahorita no hagas esto. ¿Sí? Entonces. Ya el juego corre sin aprendiendo a programar. Le apagamos ese script. Ya no imprime nada. Tenemos un nuevo script que se llama condicionales y vamos a entender esto. Proyecto, condicionales,
Y aquí está otro nuevo código. Así es cuando crean un nuevo script de Unity, así se ve un script vacío. ¿Qué son las condicionales? Muy fácil. Vamos a crear. Me gusta más trabajar con enteros. Un entero llamado vida, que ha sido el ejemplo hasta ahora. Y es igual a 100. Pero todo este tiempo les dije, y esto es así, a menos que estén trabajando en un Dark Souls, en cuyo caso esto no aplica, ¿no? Porque no solo están vivos o muertos. Usualmente en Dark Souls pasan cosas de acuerdo a qué tan medio vivo estás. Bueno, pues vamos a decirle if, o podrían verlo en español como si, la vida es igual a 0. Bueno, si ese es el caso, pues el jugador está muerto. Pantalla de continuo. Sí, ahorita no vamos a hacer todo eso. No vamos a crear una pantalla de continuo y un monito con vida que se le acabe la vida, porque tendríamos que crear un enemigo. Esto es para cuando ya ustedes hagan un juego. Si la vida es, de hecho, esto de aquí está mal. ¿Por qué pasa si te quedaban 10 de vida y un enemigo te pega 20? Pues tendrías menos 10, ¿no? Y menos 10 no es igual a 0. Entonces vamos a decirle si la vida es menos o 0. ¿Sí? De 0 para abajo. El jugador está muerto, mándale una pantalla de continuo. Pero si vida máxima, porque así es como funcionan los souls. Pero si su vida máxima es, digamos que 100 era lo más alto, menor a 60. Bueno, ¿qué va a pasar en ese caso? De nuevo, aquí nada más le estamos imprimiendo en la consola. Aquí debería mandar a las funciones que ustedes crearon de qué pasa en esos casos, ¿no? Le vamos a decir vida máxima, cámbiala tal, y ajá, y todo eso. El ataque, buféaselo, nerféaselo, no sé, lo que quieran para su tipo de juego. El jugador está medio muerto y vamos a hacer el juego fácil, no seamos tan crueles. Pega el doble de fuerte. Easy. Los leo un segundo. Quiero ver que esto esté quedando claro hasta ahorita. Supongo si te pones video y cualquier. Lo del regreso. Llegué un poco tarde, pero se ve que estuvo muy interesante el día de hoy. Mimunt, hola, bienvenido. Sí, no te preocupes, justo estamos viendo algo nuevo. Entonces, justo llegaste para ver condicionales. Entonces, no hay pierde. Ya antes de aquí nos hicimos expertos en funciones, en variables y tipos de dato. Ya si lo quieres ver repetido. Igual cualquier duda que surja de lo que estamos haciendo ahorita, no dudes en preguntar.
aprendimos full cosas y muy bien explicadas. Muchísimas gracias a Marco. Bueno, vamos a hacer el último log. Que pues esto es si el jugador no está muerto ni tiene menos de 60 de vida. ¿Qué significa? Que pues está de 60 para arriba, ¿no? Tiene más de 60. De hecho, tiene 60 o más, porque no pusimos igual aquí. Vida máxima. No pasa nada. Y eso es todo nuestro código. Y esto de aquí son las condicionales. Como dice, ponemos condiciones. Le estamos diciendo, oye, si el jugador tiene la vida en 0 o menos, haz esto de aquí, lo que está entre estas llaves. Pero si el jugador tiene de vida máxima menos de 60, bueno, en ese caso, haz esto de aquí. Y si no es ninguna de las dos cosas, que de nuevo, menos o igual a 0 y menos de 60 ya nada más puede ser de 60 para arriba, tiene 60 más de vida, no pasa nada. Ya de aquí solo tendré que implementar algo, una función que ya saben hacer, de que cada vez que se muera el jugador, pierda vida máxima, ¿no? De hecho, justo como hicimos al final, el de si encontraba corazones, el jugador empezaba a ganar vida máxima, pueden hacer uno cada vez que se muera, de que pierda 5 de vida máxima. Así cuando empieza a tener menos de 60, hay castigos. Cuando tiene ya 0, se acabó y no sé. Te regresan a la pantalla de inicio. Vamos a ver si esta funciona. Ahorita dijimos que teníamos 100 de vida, ¿no? Entonces debería mandar este log de aquí. Vamos a correr. Ah, tiene 60 más de vida, no pasa nada. Vamos a comprobar que todo funcione. Vamos a bajarle la vida 60. Debería seguir haciendo lo mismo, ¿no? Tiene 60 o más. Vamos a comprobarlo rápido. Y creo que otra vez no estaba compartiendo. Ahí está. Este era con 100 de vida. Tiene 60 más de vida, no pasa nada. Vamos a volverlo a correr. Ya le bajamos la vida a 60. Tiene 60 más de vida máxima, no pasa nada. Pero el jugador se vuelve a morir y la vida máxima se la bajamos a 59. Vamos a volver a correr nuestro juego. El jugador está medio muerto y pega el doble de fuerte. ¿Sí? Vamos a darle recompensa y castigo al jugador. Le estamos quitando cada vez que se muere vida, pero a partir de cierto punto le damos la ventaja de que pega más fuerte. ¿Y qué pasa si la vida máxima del jugador baja hasta cero? Sí, guardé. Vamos a guardar y ahora sí, a correr de nuevo el juego. El jugador está muerto. Mándale una pantalla de continuo. Y listo. De esta manera, ustedes pueden empezar a poner condiciones para sus jugadores. ¿Alguna duda o pregunta con las condicionales? Aunque no lo crean, estas son así de sencillas. Ya, si esta parte quedó clara, es nada más sí, si no, y pues si no. Se pueden anidar. Sí, pueden agregar tanto CD, else, if como quieran. Lo único importante es que empiecen con un if y terminen con un else. Y es todo. Bueno, y aquí la condición, ¿no?
Voy por un poco de agua. Mientras tanto, cualquier pregunta o comentario, por favor, pónganla en el chat. No me tardo. Ahora sí, lo siento por la pausa. ¿Qué más podemos ver de condicionales? Bueno, podemos tener más de una condicional. Por ejemplo, vamos a agregar aquí. Si les estoy compartiendo el código, sí. Sigamos con temática Souls. Aquí viene otra. Y esto va a ser, si el personaje, no sé, se comió algo para recuperar su humanidad y que la vida máxima otra vez esté al 100, ¿no? Si la vida máxima es igual a 100. Y vamos a crear un objeto. Anillo de magia por 5, ¿sí? Si el jugador consiguió ese anillo en el juego y se lo equipa, tiene la magia potenciada por 5. Vamos a darle toda la vida. Puede sí o no tener el anillo. Ya aprendimos cómo funcionan los booleanos. Los booleanos son o no son. True o false. Vamos a decir que sí tiene el anillo equipado. Entonces vamos a decir aquí en las condicionales. Sí, tiene la vida máxima a 100. O sea que recupera su humanidad. Tiene toda la vida. Y el anillo de magia por 5 es igual a true, o sea que lo tiene equipado. Este anillo solo funciona si se lo equipa, obviamente, y si tiene toda la vida, ¿no? Vamos a ver si funciona. Ahorita dijimos que el jugador tiene toda la vida y que sí tiene equipado el anillo. Vas a compartir el estado. Corremos.
El jugador tiene toda la vida. El anillo le da magia por 5. ¿Qué pasa? Que en cuanto le bajamos la vida a 99, ya esta condición no se va a cumplir. Vamos a correr el juego de nuevo. Tiene 60 más de vida máxima, no pasa nada, ¿sí? No importa que tenga toda la vida, porque pues, no tiene el anillo que le da las ventajas con toda la vida máxima. De la misma manera, si tiene toda la vida, pero no se equipó el anillo mágico, vamos a correrlo. Y de nuevo no pasa nada. ¿Sí? Este tipo de condicional pide dos cosas para que se haga lo que está aquí adentro. Pide tener la vida máxima, si la cumple, y pide tener el anillo equipado. No lo tiene. En cuanto las dos son verdad, eso es lo que va a hacer nuestro juego. El jugador tiene toda la vida, el anillo le da magia por 5. Ya se activó ahora sí. ¿Alguna duda o pregunta con eso? Hola, es la primera vez que entro aquí. ¿De qué trata tu videojuego? Hola, Movie Juegos, bienvenido. Este stream en específico lo dedicamos a entender conceptos de programación. Te los muestro muy rápido. Bueno, antes, respondiendo a tu duda, en los primeros dos streams hicimos este jueguito súper sencillo de ejemplo, nada más para entender las bases. Que voy a correrlo. Nada más es un cangrejito, le pusimos suelo, le pusimos una hitbox y creamos un script para que pudiera caminar. De hecho, aquí están los valores del script, podemos cambiarlos y estar modificando la velocidad del personaje. ¿Sí? Este juego nada más lo hicimos como de ejemplo, como para entender todos los conceptos básicos de Unity. Te lo muestro rápido. Es movimiento, personaje. ¿Sí? Este script lo hicimos para que el personaje camine. El stream de hoy lo dedicamos exclusivamente a aprender conceptos de programación para ya poder crear el juego que nosotros querramos. Aquí estuvimos aprendiendo, esta parte sí se borró, pero vimos variables y tipos de dato. Igual no te preocupes, si te da curiosidad, el stream queda grabado. Y aquí aprendimos a usar funciones y los diferentes tipos de funciones que hay para que los puedas usar en el juego que tú quieras. Y ahorita estamos viendo condicionales, como esto de aquí, para poder condicionar al jugador. En este caso, estábamos pensando en un tipo Souls, donde le estamos dando al jugador una cantidad de vida máxima. Si la cantidad de vida máxima es 0 o menor que 0, pues el jugador ya perdió, ¿no? Estuvo perdiendo vida hasta que ya valió. Si en cambio el jugador tiene la vida máxima menor a 60, vamos a darle una pequeña ayuda porque le estamos bajando la vida con cada muerte. El jugador está medio muerto, pero pega el doble de fuerte. Aquí esto es lo que vamos a agregar. Que por ejemplo, si el jugador tiene la vida máxima en 100, o sea que consiguió recuperar la humanidad, digamos como en Dark Souls o algo así. Y esta condicional pide que se cumplan dos condiciones. Este anillo de magia por 5 lo tiene equipado. El jugador tiene toda la vida, el anillo le da magia por 5. Si ya ninguna de estas condiciones se cumple, ¿qué sería? Que tiene la vida arriba de 60, pero no tiene el anillo. Sí, que puede tener la vida en 100, pero no se equipó el anillo. O que sí se equipó el anillo, pero ya se murió y no tiene la vida al máximo. Pues ya hace lo demás. Tiene 60 más de vida máxima y pues no pasa nada.
El proyecto final de estos streams va a ser un juego de navecitas. Lo acordamos en el primer stream. Entonces, ¿por qué estamos viendo como cosas para plataformas? Porque siento que es lo que la gran mayoría podría querer hacer en Unity, ¿no? Algo tipo Hades, procedural. Algo tipo Hollow Knight, que es más como esto, más estilo Souls, un Metroidvania. O algo como Mario, no lo sé. Pero el proyecto final va a ser un juego de naves. Ok, entiendo, pues me parece muy... No, todo bien. Me alegra Mox Race. Parece muy genial lo que haces. Sí me hace falta reforzar mis conocimientos de programación. Lo que haces es muy bueno. Muchísimas gracias. Y pues bueno, para eso estamos, para reforzar, terminar de entender todos los conceptos. Y ya de aquí, no sé, al final entender 100% Unity y poder crear lo que nosotros queramos de cero, sin necesidad de estar siguiendo alguna especie de guía o algo así. Ya lo último que nos falta para terminar es, ¿vieron cómo aquí dije y? Y se tienen que cumplir las dos condiciones para que esto pase. Bueno. Trato de pensar en algún ejemplo para el otro caso. Vamos a ser crueles. Vamos a hacer que el jefe final te... No importa qué tengas. Te baje la vida máxima a cero, ¿no? Vamos a ponerle si la vida máxima es menor o igual a cero. O muerte por jefe final. Como Ninja Gaiden, que el de NES. Si recuerdo bien, si te mataban en el último nivel, te regresaban como dos niveles o algo así de castigo. Vamos a hacer que el castigo por perder toda tu vida sea justo eso. Regresar al jugador un nivel. Así, súper crueles. Y pues vamos a crear nuestra variable. Muerte por jefe final va a ser igual a falso. Ahorita no nos mató el jefe final. ¿Qué pasa? Aquí dijimos y se tienen que cumplir las dos condiciones. Si tenemos la vida al 100%, así máxima, y tenemos equipada el anillo de magia por 5. Solo si se cumplen las dos condiciones, pasa esto de aquí. El jugador tiene toda la vida, el anillo le da magia por 5. Esto de aquí, que ven aquí y como dos palitos, es O. Si pasa cualquiera de las dos cosas, si su vida máxima bajó de cero, de que se murió muchas veces, o el que lo mató fue el jefe final, vamos a ser crueles y regresar al jugador un nivel entero. Ahorita las dos son falsas, ¿no? No debería pasar. Vamos a ver. Consola y lo corro. Y déjenme compartirles todo. Antes los leo. Y para que dé el mensaje de que tiene equipado el anillo, sin importar la cantidad de vida que tenga, siempre y cuando sea mayor a cero, todo se le cambiará mayor a cero en el. Else if diga. Muy buena pregunta. Sí, vamos a responderla. Paso a compartir todo. Digamos que tú quieres ser aún más dadivoso a Maroki con que no esté muerto. Tú quieres darle el poder del anillo. Pues simplemente puedes decirle aquí, como acabamos de ver, o con cualquiera de las dos cosas. Si tiene la vida al máxima o el anillo de magia equipado, pues hace esto. Lo ideal en este caso, si el anillo no está sincronizado a la vida,
es que no lo incluyeras aquí en este ifelse, ¿no? Para evitar como posibles errores futuros. Lo ideal sería que simplemente dijeras aquí, ya fuera de este ifelse y todo lo demás, otro nuevo. If anillo de magia por 5 es igual a true. Y ya, ¿no? Aquí les das esto de aquí va a dar un error, ¿eh? No, bueno, voy a ponerlo como comentario. Así está. Else. Else es para cualquier otro caso, no lleva paréntesis. Si tiene el anillo, pues dáselo. Si no, pues no. Sí, lo ideal sería que si el anillo no tiene nada que ver con la vida, pues no lo pongas en estas condiciones para la vida. Si aún así lo quisieras poner, es eso. Le pones o y que se cumpla cualquiera de las dos cosas. Te lo dejo un segundito antes de borrar eso de ahí. Sí, si fuera algo que solo necesite equiparse y ya, ya funciona. Ahora sí. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, si la vida llega a cero o nos mata el jefe final, vamos a regresar al jugador todo nivel. Tenemos la vida a 100, no nos mató el jefe final, entonces ¿qué va a pasar? Estoy compartiendo. Listo, gracias por la ayuda. No, por nada. Muchísimas gracias por la pregunta. Ah, el jugador tiene toda la vida, el anillo de magia, sí, porque pues no se cumple nada de eso. ¿Qué pasa si su vida llega a cero? Sí, que se murió tantas, tantas veces que perdió toda la vida. Porque cada vez le dábamos menos. Regresa al jugador un nivel. Porque fuimos súper crueles y si se te acaba toda la vida, te regresamos un nivel entero. Y decíamos que como en los Ninja Gaiden de NES, que no importa, ¿no? Que tengas el 100% de vida. Si te mató el jefe final, vamos a cambiar esto a true. ¿Sí? Tienes toda la vida. Usaste... Se me olvidó en Dark Souls cómo se llama, el esfinge creo, para esfinge para recuperar tu humanidad. Pero te mató el jefe final. True. Vamos a correrlo. Pues súper crueles, aunque usó su objeto para recuperar toda la vida y lo demás, vamos a regresarlo todo un nivel. Aquí está. Regresa al jugador un nivel. Y esas son las condicionales. Y bueno, si llegaron hasta aquí, primero, muchísimas gracias. Y segundo, ya tienen todos los conocimientos básicos para crear el juego que ustedes deseen, lo que se imaginen. Movijuegos, muchísimas gracias. Y no, sí, gracias a ti, Movijuegos. Ya de aquí no hay límite, ya entienden las variables, ya entienden las funciones, ya entienden las condicionales. Lo único que me imagino que podríamos seguir viendo algún otro día podrían ser bucles o cosas así, pero la verdad siento que ya para el domingo vamos a hacer ya nuestro juego de naves que teníamos planeado. Ya vamos a hacer un juego de inicio a fin. Sí, ya. Si quieren tomar captura, voy a cerrar esto de aquí. Me espero unos segunditos. Ahora sí. Ya aprendimos cómo funciona Unity. Vimos todos sus componentes. Vimos el inspector. Vimos la zona de juego. Vimos nuestra escena, las cámaras, los personajes, el suelo, la interfaz del juego. Aquí abajo, ¿qué vimos? Vimos cómo funcionan nuestros assets, aprendimos a trabajar con audio, aprendimos a crear escenas, ya hicimos scripts,
tanto uno para que el personaje camine, como dos para aprender a programar en C Sharp. Y ya aprendimos a trabajar con sprites. Sí, ya aprendimos a cómo crear nuestra sábana de personajes con todas sus poses. Y cómo usar cada una de las poses que podríamos estar en nuestro juego. Aprendimos a usar el inspector para cada elemento que seleccionamos. Y cómo agregar componentes en estos objetos que podemos seleccionar en el inspector. Ya solo me queda agradecerles. Ya aprendimos muchísimo de Unity. Podría no haber parecido tanto hasta que hicimos este repaso. Los leo. Arrays. Sí, podríamos ver arreglos, cierto. Pero ya todo eso, como es. Siento que es parte de lo mismo, es como el bucle. Ya podemos verlo ya haciendo un juego, para no hacer más de un stream de teoría. Quería contarte una experiencia siguiendo un curso para hacer un juego de plataforma infinito. El profe usa una fórmula matemática para que se genere el terreno cada vez que el personaje avance y así sea infinito. Debe haber una forma más fácil de hacer eso, ¿verdad? Sin tanta matemática. Vamos a cubrir eso rápido, Movie Juegos, porque sí me parece muy interesante. La verdad es que no. Todo lo que has visto procedural en algún videojuego es porque alguien sí usó alguna fórmula matemática. Como podemos ver, para. La intención de este stream era un poquito perderle el miedo a todo lo que tenga que ver con programación. Llegamos muy lejos. Pero apenas necesitábamos que el cangrejito empezara a caminar, usar esto de aquí para movimientos. Tuvimos que empezar a trabajar con código y con un poquito de matemáticas, ¿sí? A calcular respecto al tiempo, una velocidad dando en un número de tipo flotante, de acuerdo al input del jugador, ¿no? Por ejemplo. Ya estamos viendo vectores, que es algo de matemáticas. Y pues estamos usando el eje X y el eje Y de un vector para determinar la posición de un personaje. El punto está en no enseñar nunca cómo. Y aquí hay una función matemática súper complicada. Porque eso no ayuda a nadie a entender. Si te da curiosidad algo así, como un juego de plataformas infinito, sé que Derek Yu, no recuerdo cómo se llama el libro. Creo que es este, sí, Spelunky por Derek Yu. Si nunca has visto Spelunky, es justo un juego de plataformas que es procedural. Significa que cada vez que lo juegas es diferente y crea combinaciones infinitas de escenarios. Tiene un libro justo explicando cómo creó él su algoritmo, que sí usa matemáticas, pero es mucho más sencillo. Hace cuenta que lo que él hizo es divide esto en una cuadrícula. Y lo hizo como piezas de rompecabezas, que todas encajan con todas de diferente forma. Entonces, lo único que él hace de matemáticas es que a todos esas piezas de rompecabezas que son su nivel, agarren un orden al azar y las pegue todas y ya, eso es su nivel. Entonces, sí, se tiene que hacer mediante código y sí es matemáticas. Pero la verdad es que no es complicado. Solo haces varios modelos, digamos, haces 250 cuadritos diferentes que se pueden combinar. Y ya simplemente le dices al juego, ah, sí, al azar, aviéntate una mezcla de esos 240 en el orden que tú quieras. Y listo, con eso podrías tener algo así. Obviamente esa solución no es procedural, solo genera random terreno, pero para el proyecto que uso sirvió. Es más arriba, perdón. Un escenario modular con un código de una.
1 menos x y luego una función random llega a ser algo similar. Sí, exactamente, como dice MoxRace. Muchísimas gracias. Súper ingenioso, ok, entiendo, muchas gracias. Sí, el punto es, no le tengas miedo y tú busca tus propias soluciones. De nuevo, DedecU es bueno ilustrando, es bueno creando niveles, no es bueno en matemáticas y dijo, pues voy a hacer las cosas a como yo sé y creó su juego procedural. De la misma manera, tú, si tienes una visión, busca la manera de lograrla. Hay maneras. De hecho, me gustó mucho el ejemplo que dio MoxRace. Y bueno, ya sin más, ya ahora sí, solo me queda agradecerles por su tiempo, por sus comentarios, por los follow. De hecho, MovieJuegos, muchísimas gracias por el follow. Y espero verlos a todos el domingo a las 8 aproximadamente. Sería el siguiente stream, donde ahora sí, ya que entendemos Unity, ya que entendemos C Sharp, vamos a hacer nuestro juego. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, ya aquí solo me queda agradecerles y despedirme. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Fue un placer hacer este stream aquí con ustedes. Nos vemos el domingo. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta el domingo. Bye.